Estamos hablando de la segunda jornada de este simposio surcolombiano de actualización en urología 2022. Saludando una vez más a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Centro de Urología. Salud en las mejores manos, sin duda que es salud en las mejores manos. Pues empezamos esta segunda jornada con algo muy especial que tiene que ver con una muestra folclórica que sin duda hace parte de la cultura de nuestra región. Y por eso en esta tarde queremos presentarles de manera muy especial, antes de nuestro baile, a la reina del Centro Especializado de Urología. Estamos hablando de Olga Daniela Cantillo Pérez, que hoy vino a engalanar este lugar con su baile, por supuesto, exhibiendo el traje típico del baile del sanjuanero huilense. Un aplauso para ella. Como también para John Davis Leguiza Molaya, que es su parejo. El aplauso para el parejo, que se lo merece, por supuesto. Y sin más preámbulos, en segundos escucharemos el tantán de nuestro sanjuanero huilense, para ser interpretado por Olga Daniela Cantillo Pérez y John Davis Leguiza Molaya. Listo, vamos a llamar al parejo. Mira, ya viene, un saludito, ahí viene John Davis. John Davis, 1, 2, 3, 4. Vamos, muy bien. Imagínense en este piso frío y el descalzo. Tan, tan, ¿listo? Bueno, nos preparamos entonces para este segundo simposio surcolombiano actualización en urología 2022. Mientras tenemos listo nuestro sanjuanero huilense, por supuesto, vamos a recordarles que al final de este evento vamos a entregar un certificado, por supuesto, muy valioso para las competencias laborales de cada uno de ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, entonces, tenemos listo nuestro sanjuanero huilense para ser interpretado por la reina del Centro Especializado de Urología, Olga Daniela Cantillo Pérez, hoy con John Davis Leguiza Molaya, su parejo. Bueno, mientras me avisan si está listo, quiero más que vamos a trabajar en el día de hoy, por supuesto, con el doctor Germán Buitrago. Estaremos tratando temas importantes como eyaculación precoz, una nueva perspectiva. Estaremos también hablando de enfoque general de la urología pediátrica, muy importante ese tema, con el doctor Pablo Emilio González. También hablaremos de temas relacionados con actualización en cáncer de próstata metastásico y que es con estudios PACE-1 y ARESEN, que solo es por parte, este tema
dictado por el doctor Camilo Andrés Amaya. También estará con nosotros el doctor Juan Carlos Camilo García, hablando de beneficios de la intensificación terapéutica en CPHSM. Muy interesante esos cuatro temas que estaremos viendo en la tarde de hoy, y creería que en algunos minutos estaremos ya empezando con esos temas. Última llamado, como se dice por aquí, vamos a avanzar entonces con la exposición que tenemos en la tarde de hoy, y presentamos disculpas a nuestro auditorio. En unos minutos tendremos, por supuesto, la interpretación del sanjuanero huilense a cargo de esta pareja de jóvenes que han decidido apostarle a la cultura del departamento del Huila. Nada mejor que conocer de las raíces dancísticas de nuestra región, por supuesto, y eso inmediatamente nos hace pensar también en nuestras raíces gastronómicas y todo lo que encierra la cultura del departamento del Huila. Entonces, nos preparamos para hablar de un tema muy importante, como les decía hace unos segundos, sobre actualización de urología de 2022, y en esta oportunidad estamos hablando del tema eyaculación precoz, una perspectiva. Y el llamado para que nos capacite sobre este tema es el doctor Germán Buitrago, a quien queremos saludarlo de manera muy especial. Y allí dinámicamente viene, él es especialista en urología de la Universidad Militar de Nueva Granada, diplomado en sexología clínica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, miembro de la Sociedad Colombiana de Urología, Condecoración Americana de Urología, Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual y de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Más que merecido, un fuerte aplauso para este profesional. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Eso es la eyaculación precoz. Evidentemente, los técnicos de sonido no sufren de eso. Es más retardada que precoz. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Ponemos la presentación, por favor. Ok. No. Creo que está como mal de batería. Ok. Bueno, esa es la temática que vamos a manejar el día de hoy. Introducción, definición, modalidades terapéuticas. Bueno, de mis colegas me dijeron, va a hablar de eyaculación precoz, esto tiene que ser rápido. Pero bueno, el éxito de eso sería poderme demorar, pero tampoco, porque también ya sería eyaculación retardada y sería otra disfunción. La idea es demorarse lo que hay que demorarse, eso es lo ideal. Entonces, durante la charla les voy a dar unas pequeñas imágenes para amenizar. Yo comparto uno de mis pasiones, que es recorrer el país en mi moto, con otra de mis pasiones, que es llevar salud sexual a las diferentes partes. Y poderlo hacer viajando aquí, viajando a otros sitios, pues realmente ha sido bastante satisfactorio. Yo subo esto un poco. Ok. Bueno, la eyaculación precoz es una patología que surgió más o menos desde los tiempos de la revolución femenina, cuando las mujeres empezaron a manifestarse, porque anteriormente esto no era un problema. El hombre eyaculaba precoz, pero la mujer no decía nada, y como no decía nada, no había disfunción. Todo el mundo estaba satisfecho, todo el mundo estaba contento, y la mujer calladita no decía nada. Cuando ya empezó a surgir a decir, hombre, te estás demorando muy poquito, estoy quedando mal, ahí es que empezó a darse este diagnóstico de la eyaculación precoz, una disfunción, porque la mujer no se siente satisfecha y eso genera un disconfort en el hombre. La definición de eyaculación precoz no ha habido un consenso absoluto. Vamos a basarnos aquí en esta definición de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, y es la que coge las guías europeas. Entonces, la eyaculación precoz es una disfunción que se caracteriza por darse
durante el primer minuto o alrededor del primer minuto después de penetrar. Para las guías americanas se habla de los primeros 2 minutos y la guía europea toma el primer minuto como eyaculación precoz primaria y los primeros 2 minutos con eyaculación precoz secundaria, teniendo claro que la eyaculación precoz primaria es la que se presenta en el paciente desde el inicio de su vida sexual, mientras la eyaculación precoz secundaria es una persona que empezó con eyaculaciones normales, 3, 5, 7 minutos, controlaba su eyaculación, pero después empezó a presentarla y eyacula antes de 2 minutos después de penetrar. Hay ciertas características que son importantes en la definición y es, primero, el tiempo. Segundo, que se da en la gran mayoría de la actividad sexual, que el paciente no puede controlar la eyaculación para poderse demorar y que eso le genera disconfort. ¿Por qué? Porque si el paciente demora 2 minutos y la pareja no le genera eso ningún problema, no tiene ninguna disfunción, no hay ningún problema, no hay nada que arreglar. Si los dos están satisfechos, no hay nada que arreglar. Esto es lo que siente un paciente con eyaculación precoz, realmente un gran disconfort, una sensación de no estoy cumpliendo a mi pareja no está satisfecha y aquí tenemos que hacer algo. Esto fue yendo para la costa, esto es en Aracataca, esto fue en la tierra del Nol, la foto pasada fue en El Espinal, aquí muy cerca viniendo para nuestra zona del Huila. Cuando vamos a hablar de eyaculación precoz tenemos que hacer una historia clara del paciente, una historia clínica muy completa del paciente. Tenemos que determinar si hay una disfunción sexual concomitante, si hay una eyaculación o una disfunción eréctil, porque a veces es reactiva a una situación. Si el paciente está diciendo, es que yo entro y se me va a caer nada, pues entonces yo trato de terminar rápido antes de que se me caiga. Y entonces lo que hay que tratar es la disfunción eréctil, en ese caso posiblemente, y eso puede ayudar a corregir la eyaculación precoz. Si tenemos que hacer tratamiento combinado con un medicamento o un medicamento nos sirve para tratar las dos situaciones y eso lo veremos más adelante. Determinar si hay patología de prostatitis u otras infecciones es importantísimo. La eyaculación precoz secundaria muchas veces está asociada a irritación de las terminales nerviosas que produce un cuadro irritativo. Entonces, uretritis, prostatitis, hay que ver la historia sexual del paciente, si no usa preservativo y puede tener una infección de transmisión sexual que tengamos que tratar, o que tenga síntomas urinarios obstructivos bajos y tengamos que tratar la uretritis y la prostatitis. Muchas veces, si no tratamos estas enfermedades de base, el paciente no va a mejorar o va a tener una mala respuesta terapéutica o a veces con solo tratar la uretritis o la prostatitis, el paciente mejora y al cabo de unos pocos meses. Clave si hay eyaculación precoz a portas. Eso quiere decir que el paciente eyacula antes de penetrar. Eso quiere decir que el componente de ansiedad del paciente es brutal y tenemos que entrarle y abordarle la parte de la disposición mental. En sexualidad nosotros tenemos que tener lo orgánico y la disposición mental, porque si no tenemos las cosas alineadas, la cosa no fluye. Entonces tiene que haber una buena disposición mental y tenemos que coordinar todo lo orgánico para que todo fluya muy bien. El examen físico, tenemos que ver las características de los genitales, si hay un prepucio redundante, si hay una fimosis, si hay un anillo corto, si hay unos testículos pequeños, si hay un hipogonadismo y cosas que nos puedan hacer pensar, porque también tenemos que mirar cómo puede estar la parte hormonal del paciente, si hay bajo deseo, si hay problemas de tiroides, hipotiroidismo y el hipertiroidismo también están asociados a eyaculación precoz y tenemos que diagnosticarlo y corregirlo, porque hay muchas cosas que son el problema de base que genera esta situación. En los tipos, como les decía, la eyaculación precoz primaria y la eyaculación precoz secundaria. En la clínica, realmente nosotros nos bajamos mucho en el tiempo de latencia intravaginal, porque básicamente, ¿cuánto demora el paciente? El paciente más o menos calcula, no doctor, yo no duro ni un minuto, no, más o menos 2, 3 minutos. Es importante tener claro y aterrizarle el tema a los pacientes. Los pacientes muchas veces están pensando que tienen eyaculación precoz porque no me demoro la media hora del tipo del video que estoy viendo. Entonces, y eso no es. El promedio de los coitos a nivel mundial es de 5 minutos, 5.2 minutos en un estudio multicéntrico a nivel internacional. Y el tiempo deseable es 6 a 7 minutos. Entonces, hay pacientes que le llegan a uno, no doctor, es que yo tengo eyaculación precoz porque eyaculo a los 8 minutos.
¿Cuál es eyaculación precoz? Entonces, hay que aterrizarle al paciente y decirle, hombre, estás mirando fuera el tiesto, estás mirando, o sea, es que el tema de la pornografía nos ha alterado mucho la parte cognitiva de la sexualidad. Entonces, pensamos que si nosotros no nos demoramos todo lo que, la media hora que se demoran en el video, si no tenemos la cosa que nos llega a la rodilla, entonces tenemos el pene pequeño, porque además le sale un letrero que dice, tienes el pene pequeño, y todo el mundo piensa que tiene, y todos tenemos el pene pequeño de los tipos de los videos. Entonces, se genera una distorsión de lo que es la sexualidad, porque ni las mujeres son las 90, 60, 90 de los videos, ni nosotros somos los manes que nos van hasta la rodilla y el abdomen marcado. Nada de eso. La distorsión que genera la pornografía es brutal y es importante que los pacientes lo tengan claro. Y es importante aterrizarlos en qué es lo normal para que cuando nosotros generemos una terapia, demos un tratamiento, ellos unas expectativas claras. ¿Qué es lo normal? 5 minutos, por lo menos. 5 minutos, 6 minutos, eso es lo normal. Si el paciente dice, no, es que yo pasé de 1 minuto a 5 minutos, sigo siendo precoz. Hombre, tenemos que aterrizarnos en lo que es la realidad de la sexualidad. Claro, lo ideal es poder controlar los tiempos de eyaculación hasta cuando uno lo desee. Eso es lo ideal. Pero si podemos llevarlos de tiempos de 1 a 5 minutos, está muy bien. Modalidades terapéuticas. Tenemos varios tipos de terapias y es que aquí yo quiero cambiarles un poco el enfoque, porque nosotros como médicos estamos acostumbrados a que un medicamento, el medicamento contra placebo funcionó esto y entonces funciona o no funciona. El otro medicamento no funcionó y bueno, esto no funciona. Y realmente en eyaculación precoz no tenemos un tratamiento que sea la panacea con un medicamento que sea la panacea y que tenga unos cambios brutales. Pero tenemos alternativas, tenemos terapias combinadas y es aquí donde quiero recalcarles. Lo ideal en esto es combinar todas las estrategias, es darle herramientas al paciente para que sepa cómo lo va a manejar, que en su momento de vida disfrute la sexualidad de la mejor manera, si quiere hacerlo de la forma conductual, si quiere hacerlo con medicamentos tópicos, si quiere hacerlo con medicamentos tomados, que el paciente tome la decisión, pero conozca todas sus alternativas. En la terapia conductual, entonces enseñamos lo que son los ejercicios de Kegel. Para los ejercicios de Kegel, entonces, ¿esto sí funciona? Vamos a ver. ¿Cómo que no? ¿Es del uno? ¿Es del otro? ¿Cómo? No, estoy mirando el láser. Me prestaron un láser, pero no, tampoco, ya, aquí está. Bueno, el problema como que no era la flecha, sino el indio. Entonces, entonces hay una fase de excitación, una fase de meseta, una fase de orgasmo, pero antes de la fase del orgasmo hay una fase preeyaculatoria y una fase pre-preeyaculatoria. La pre-preeyaculatoria es cuando ya no hay nada que hacer. Así como dice el me perdonan el dicho, pero que dicen coloquialmente, más revista tiene un polvo, literal, esa es la fase pre-preeyaculatoria, ya no hay nada que hacer, porque ya ha habido una contracción de las vesículas seminales, ya se ha dilatado la uretra y ya va a salir, ya no hay nada que controlar. Es la fase preeyaculatoria en donde tenemos que controlar. Y es ahí donde el paciente tiene que aprender a hacer los ejercicios. Entonces, los ejercicios de Kegel son muy sencillos. Sale el paciente que orina, que tranque la orina, que orine, tranque la orina, que aprende a identificar esos músculos. Y cuando aprende a identificar esos músculos, la idea es que haga los ejercicios para fortalecer esa musculatura. Y cuando está en la fase preeyaculatoria, suspenda los movimientos, retire el pene idealmente y contraiga, y eso va a hacer que baje la emoción, que baje el movimiento, y mientras tanto se concentre, haga sexo oral con la pareja, caricias y esto, mientras baja un poco y otra vez vuelve a penetrar para poder tener control sobre los tiempos de la eyaculación. En las recomendaciones generales, fundamental, clave, dedicar por lo menos 20 minutos a la pareja en el juego sexual. Si se logra que antes de la penetración la pareja llegue al orgasmo, el terreno ganado es todo. Si se demora un poco más, un poco menos, no hay problema porque los dos quedan satisfechos y además baja los niveles de ansiedad tremendamente. Entonces el paciente va a ser más, se va a demorar más porque ya no tiene ansiedad. En este tema, los juguetes sexuales son maravillosos. Los dispositivos de vibración
generan el orgasmo en la mujer muy fácilmente, con la estimulación del clítoris. Obviamente tienen que hablar con la pareja, tienen que introducir los juguetes sexuales de a poquito, arranca con una balita vibratoria, luego con algo un poco más agresivo, pero es importante que la pareja entienda y que las parejas entiendan y que introduzcan esto en el juego sexual. Este no es una competencia, es un aliado en el juego sexual de los pacientes. Tomar un trago de licor un par de horas antes de la relación, a todos nos ha pasado, absolutamente a todos. El licor retrasa todos los reflejos, es por eso que cuando uno está con sus tragos y cambia el semáforo, uno frena tarde y se clavó contra el otro carro. Exactamente lo mismo pasa con el reflejo eyaculatorio, que el reflejo se atrasa. Y uno habla con los pacientes y sí dicen eso, claro, sí doctor, es que cuando yo me tomo mis tragos sí me demoro. Hombre, si usted tiene relaciones cada 8 días, pues se toma un traguito doble de un licor que le guste una hora antes, no se va a volver alcohólico por eso y ya está tratado. O sea, son alternativas que hay que darles a los pacientes conductuales, no necesariamente farmacológicas únicamente. Si utiliza condón, emplear uno que tenga anestésico, colocarlo 3 a 5 minutos antes de penetrar. En nuestro medio está el Today Long Action, es el único condón que tiene anestésico tópico. Pero entonces el paciente tiene que colocarse el condón, dejar 5 minutos y ahí sí penetrar, porque si se lo colocó y entró ahí mismo no hizo nada, no le dejó tiempo para que penetrara el anestésico en el pene. En esta época del modernismo, de las redes sociales y de todo lo que tenemos a disposición, yo me apoyo del canal de YouTube. Tengo un canal que se llama Germán Buitrago, pues tiene algunos seguidores, 107 mil seguidores, y por ejemplo en este video en donde explico todo lo de la eyaculación, porque desafortunadamente uno no tiene el tiempo, ni siquiera mi consulta particular en la que me demoro 40 minutos con cada paciente, tengo el tiempo para poderles enseñar cómo aplicar los ejercicios de Kegel, pero si les envío el link de los videos en donde pueden acceder, donde saben cómo es el tema y cómo pueden ejercitar esa parte conductual. Obviamente también nos podemos apoyar de sexólogos, de psicólogos o psiquiatras expertos en sexualidad para que les maneje toda esa parte conductual. Esto fue en Ciénaga Magdalena, yendo también para Barranquilla. Hay un camaleón cruzando la calle, una imagen bastante bonita. Entonces, esa es la parte conductual. Y en el manejo farmacológico tenemos diferentes tipos de terapias. Tenemos terapias que manejan a nivel del sistema nervioso central. Tenemos el tramadol, que sirve para prolongar el reflejo a nivel de neurotransmisores. Los inhibidores de la recaptación de serotonina también, que funcionan de la misma manera. Tenemos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que ellos actúan en la contracción de las vesículas seminales, inhiben o retrasan la contracción de las vesículas seminales. Los alfa-bloqueadores, que todavía no están en esta imagen, que también tienen que ver con la contracción de las vesículas seminales. Y tenemos los anestésicos tópicos, que lo que hacen es disminuir esa hipersensibilidad del pene, porque hay diversos factores que generan esa eyaculación precoz. Hay factores psicógenos en temas de ansiedad, hay factores a nivel de neurotransmisores a nivel central e hipersensibilidad del pene. Entonces, en los anestésicos tópicos hay que un trabajo de lidocaína más prilocaína, realizado por el doctor Cooley Carson de la Universidad de Carolina del Norte. Ahí tuve la oportunidad de compartir el escenario alguna vez con el doctor Carson hace varios años, en donde tomaron 256 hombres en 18 centros de los Estados Unidos, aplican 3 disparos 5 minutos antes de penetrar del anestésico tópico y contra placebo, y logran pasar de 0.56 segundos a 2.58 minutos versus 0.8 minutos al comparar el anestésico tópico contra el placebo. Entonces, el anestésico tópico sirve para prolongar el tiempo de la eyaculación. Digamos que 3 minutos no es el tiempo ideal, y ese es el tema que quiero entrar y ser enfático. Muchas veces dicen, muchos pacientes me han llegado a la consulta y me dicen, no doctor, es que el urólogo de mi EPS me vio y me dijo, para esto no hay nada bueno hermano, tómese estas pastas a ver cómo le va,
Ahí lo mataron, ahí lo metieron de entrada. Ahí le dijeron que esta vaina no le va a servir. Entonces él cuando pasa de menos de un minuto a dos minutos, pues igual dice, no, estoy jodido, nada que hacer. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar las combinaciones. Tenemos que usar anestésicos, podemos usar las estrategias de conductuales, el tema del licor, muchas cosas que podemos utilizar para prolongar esos tiempos y los pacientes van a tener una muy buena mejoría y más adelante lo vamos a ver en esa combinación farmacológica. Hay otros estudios que han demostrado los beneficios del anestésico tópico, pacientes que habían sido refractarios a otros tipos de tratamientos y mejoraron con el anestésico tópico y haciendo seguimiento 6 meses, los pacientes continuaban usando los anestésicos con satisfacción. En la medicación oral tenemos diferentes alternativas. Tenemos los inhibidores de captación de serotonina, donde tenemos sertralina, subfloxetina, paroxetina, doxetina, citalopram, clomipramina. Tenemos una gran cantidad de medicamentos y cada cual usa el medicamento con el cual se siente a gusto. A mí me gusta personalmente la sertralina porque tiene menos efectos adversos que la paroxetina, aunque la paroxetina puede ser un poco más potente, tiene más efectos adversos y es menos tolerada. Entonces uno puede irse a mayores dosis con sertralina y le va mejor. Y una cosa fundamental es decir, los pacientes, el pico de acción del medicamento es a las 6 horas. Entonces para que usted tenga una respuesta óptima, debe tomar el medicamento 6 horas antes. Ahora, con los inhibidores de la recaptación de serotonina es importante que tenemos que hacer de 20 días, 3 semanas de impregnación del medicamento. Si nosotros no hacemos impregnación del medicamento, no va a haber una adecuada respuesta. Pero si toman todos los días a la misma hora y no tienen la relación 6 horas antes, yo lo que hago es decirles que lo tomen todas las mañanas para que tengan mejor tolerancia y refuercen con una tableta 6 horas antes de la relación. Y cuando ya ha dejado de tomar la tableta diaria, puede tomar las 2 tabletas 6 horas antes, porque es el pico de acción máximo del medicamento. Entonces, uno puede hacer esto o puede darla diariamente también. Hay unos trabajos que hablan que mejora dándola diariamente. Realmente yo prefiero utilizarla a demanda porque también uso prolongado del medicamento puede producir disfunción eréctil en pacientes mayores o bajo deseo sexual. Entonces no me gusta usarla de manera continua. Con los opioides como el tramadol hay que tener mucho cuidado porque son medicamentos que pueden generar dependencia y eso hay que tenerlo muy claro. Pero es lo ideal en pacientes que no podemos generarles somnolencia. Tenemos el problema con los inhibidores de recaptación de serotonina que pueden generar somnolencia. Entonces está contraindicado en todos los pacientes que trabajan con vigilancia, que son pilotos, que son conductores, porque se clavan contra algo y le solucionamos todo el problema de la raíz y no es la idea. Entonces el tramadol en este tipo de pacientes puede ser una buena alternativa. Recientemente han salido trabajos con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, los podemos usar y están avalados por las guías para uso pacientes con disfunción eréctil o sin disfunción eréctil. Entonces, y mejoran ostensiblemente, ahorita les muestro unos resultados. Y recientemente están saliendo trabajos con alfa bloqueadores donde el que ha resultado con mejor efecto es la psilocibina por encima de la tamsulosina, de la torsiacina o de la alfuzosina. En esta pequeña revisión sistemática, aquí básicamente lo que quiero mostrar en esta diapositiva, es que no se ve tan bien el láser, no se ve, pero bueno, en la parte de arriba podemos ver que todos los medicamentos, al compararlos con placebo, siempre va a ser… muchas gracias. Bueno, en cada uno de los medicamentos, aquí vemos comparado con placebo y la dosis del medicamento, cuánto aumentó el tiempo de latencia intravaginal. Observen cómo con sertralina de 1 a 4.7 minutos, con vardenafil de 1.2 a 6.5. Todos los medicamentos al compararlos con placebo tienen unas diferencias importantes. Estamos hablando de 5 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 4 minutos en pacientes que tenían de 1 a 2 minutos. Entonces sí estamos mejorando. Pero mejor aún, cuando nosotros combinamos moléculas, tadalafilo por ejemplo con fluoxetina, y mejora cuando con la sola molécula mejoraba a 3 minutos, aquí combinándolas mejora a 6 minutos. Entonces, sí hay cómo mejorar a nuestros pacientes, sí hay cómo darles una mejor respuesta a los pacientes de lo que estamos acostumbrados.
Y lo otro, cuando un paciente no mejora con una molécula, podemos intentar otra molécula y puede responder bien. Aquí hubo un trabajo en donde los pacientes se estaban tomando inicialmente con sertralina, no hubo buena respuesta a la sertralina, pero respondían a dapoxetina. Entonces, el hecho de que no responda una molécula no quiere decir que no vaya a responder a otra. Entonces, podemos, si un paciente no respondió con una molécula, podemos intentar tratamientos con otras moléculas. Bueno, aquí otro tratamiento. Bueno, y aquí otro bien importante. Aquí en este trabajo, entonces lo que hacen es comparar la sola dapoxetina comparada con dapoxetina y terapia conductual, psicoterapia. Y vemos cómo la diferencia es hasta de 370 minutos. En el grupo A de solo dapoxetina, sí se logró un aumento del tiempo de latencia intravaginal a 160 segundos, pero al combinar la dapoxetina con terapia conductual, 370 segundos. Entonces, definitivamente la terapia combinada es la solución en nuestros pacientes. Tenemos que, el tema es sacar el tiempo o tener las alternativas para que los pacientes accedan a esa terapia conductual. Esto fue ya en Barranquilla, la ventana de oro del mundo. Esto fue en la sede de Barranquilla, aquí también una pequeña jornada. Otras terapias a considerar. Hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta que pueden funcionar para tenerla en cuenta. Hay ejercicios del piso pélvico. Hay varios trabajos en que ha habido buena respuesta con los ejercicios del piso pélvico. Básicamente es como los ejercicios de Kegel, pero pues un poco más estructurado. Pero ¿qué es importante cuando se van a hacer los ejercicios del piso pélvico? Tres pasos, hablaban de los autores, una concientización acerca del rol del piso pélvico. Nada hacemos diciéndole vaya a la terapia del piso pélvico, el paciente no sabe cómo ponerla en práctica. Entonces, y en las clínicas de piso pélvico normalmente no están acostumbrados a tratar pacientes con eyaculación precoz, no saben cómo les van a decir qué tienen que hacer. Es nuestra labor decirle a los pacientes por qué es importante fortalecer el piso pélvico, cuando tenemos que usar el momentum de la contracción, ¿sí? Y ahí sí hacer las terapias, hacer fortalecimiento. Tomando eso en cuenta, se logró que en 42 pacientes, el 55% pasaron de un tiempo de latencia de menos de 2 minutos hasta de 10 minutos. O sea, mejoró muchísimo. Pero eso ocurrió en más que todo en menores de 35 años, pero también tengamos en cuenta que en 45% de los pacientes no presentaron absolutamente ninguna mejoría. Tengamos en cuenta que también hay problemas a nivel de neurotransmisores, tengamos en cuenta que hay problemas a nivel de ansiedad y tenemos que tratar todo, enfocar al paciente. ¿Qué está alterando más este paciente? Y a todos tenemos que hacer un manejo psicógeno también de su problema de ansiedad. Aquí hay otros trabajos del piso, del ejercicio del piso pélvico, en donde habrá una tasa de éxito del 54%, otra unas tasas de éxito del 82%. Acupuntura versus paroxetina, otra de las opciones terapéuticas. Hubo un trabajo en donde lograban alguna mejoría con la acupuntura, pero no mayor que con la paroxetina. Entonces, digamos que se puede, es algo adicional, pero pues no es lo ideal tampoco. Beneficios del ejercicio físico en la eyaculación precoz son otras cosas que se han encontrado. Se ha encontrado que los pacientes que tienen menos actividad física, que tienen mayor índice de masa corporal, tienen más eyaculación precoz que aquellos que no la tienen. Entonces, sí es un beneficio también, como en muchas de las patologías, decirle al paciente que incremente su actividad física y pues seguramente algo de beneficio va a lograr para corregir esta situación. Ha habido otros diferentes tipos de tratamientos que se han hablado. Terapia intracavernosa con papaverina, definitivamente las guías internacionales recomiendan el no uso, ¿sí? También se habló de botox, aplicación de botox en los músculos bulbocavernosos, pero hubo muchos trabajos, se hablaba mucho, hubo un trabajo en ratas, bueno, esto siendo para el desierto de la Tatacoa.
Hubo un trabajo en ratas que mostraba como muchas cosas como muy prometedoras, pero se empezaron a hacer estudios y los estudios encontraron que mejoraba más o menos de 1 a 2 minutos, que no era muy significativo, y en cambio, más o menos en el 20% de los pacientes llegó a dar complicaciones en calidad de la erección y complicaciones en sensibilidad del pene, y por tanto se fueron abortando esos estudios, y realmente ahorita no hay ensayos clínicos que yo conozca con toxina botulínica. Con eso se iba perdiendo un poco el interés en la toxina. En cambio, esta sí es la cereza del pastel. Recientemente salió una publicación, esto salió en el Andrology de los últimos meses, una revisión del ácido hialurónico en andrología, una revisión. Y hubo muy buenos resultados con enfermedad de Peyronie y con eyaculación precoz. Se había hablado mucho y había trabajos aislados, pero aquí ya se hizo una revisión y se encontró que en todos los trabajos hubo una prolongación del tiempo de latencia intravaginal de 33 segundos a 293 segundos. Es un trabajo con 120 pacientes, un trabajo con buenas cantidades de pacientes. Todos los trabajos, al compararlos, mejoraban los tiempos de latencia intravaginal y de forma importante. 293 segundos, 93 segundos, 270 segundos. Realmente son tiempos que son importantes. Y las complicaciones que hubo en esta aplicación de ácido hialurónico fue simplemente alguna formación de vesículas, algunas equimosis, de pronto algo de adormecimiento, pero todo era transicional, todo revertía espontáneamente. Entonces, un procedimiento que tiene un bajo nivel de complicaciones y que nos da una alternativa adicional para mejorar los tiempos de la eyaculación del paciente, realmente hay que considerarlo. Las guías internacionales aún no lo tienen. Hubo una revisión de la guía de disfunción eyaculatoria de la guía europea de este año, donde no lo mencionan en absoluto, no mencionan las técnicas quirúrgicas, y la guía americana lo consideran las técnicas quirúrgicas como algo todavía en investigación. Esto fue ya en el desierto de la Tatacoa. El manejo quirúrgico. En el manejo quirúrgico, hay un trabajo del 2010 de plastia de frenillo en eyaculación precoz y se encontraba que el 40% de los pacientes tenían frenillo corto y al cortar el frenillo podían mejorar hasta 2 minutos los tiempos de la eyaculación. Lo llamativo es que después de ese no ha habido más trabajos y pues siendo una cosa totalmente inocua, yo lo he incorporado a mi práctica clínica, pero tampoco he visto respuesta. Realmente es algo que dejé de hacer porque pues sí es muy llamativo que si decían que era tan bueno, no, ¿por qué no ha habido más trabajos al respecto? Y cuando uno va, lo va a ver en la práctica y tampoco nota la diferencia. En cambio, hay otros trabajos que se ha hecho con respecto a la parte quirúrgica y es la neurotomía selectiva. La neurotomía selectiva es una cirugía que se lleva mucho tiempo trabajando en Oriente, en países de Oriente, pero en Europa y en Estados Unidos no ha habido mucho con respecto y no ha habido muchas publicaciones. Y las guías, tanto europeas como americanas, se basan en los trabajos, en las publicaciones en inglés para la evaluación de las guías. Este trabajo, por ejemplo, lo quise traer porque es uno de los mejores trabajos con respecto a ese tema, porque tiene un número grande de pacientes, no recuerdo aquí exactamente cuántos, ahorita revisamos cuántos fueron, 46 pacientes, sí. Entonces, tenemos aquí se dividieron en 3 grupos, y aquí podemos ver el papel de la circuncisión y de la neurotomía selectiva. 46 pacientes que tenían solamente prepucio redundante y 96 pacientes con prepucio redundante y eyaculación precoz. A 48 pacientes se le hizo circuncisión y neurotomía selectiva y a 48 pacientes se le hizo solamente circuncisión. ¿Qué se encontró? Se encontró que había mayor cantidad de nervios entre 1 y 2 milímetros y mayores de 2 milímetros en los pacientes del grupo 2, es decir, en los pacientes con eyaculación precoz, lo que quiere decir que esa hipersensibilidad del pene está dada por mayor cantidad de nervios, ¿sí? Y se prolongaron los tiempos en el posoperatorio en el grupo 2 en 257 segundos, que es el grupo que se le hizo neurotomía selectiva versus 49 segundos en circuncisión. O sea, la circuncisión
no mejoró mayor cosa, mientras la neurotomía selectiva sí mejoró de forma importante el tema de los pacientes. ¿Qué se habla de esa neurotomía selectiva? Tienen que ser pacientes que tengan eyaculación precoz primaria, ¿sí?, que no hayan mejorado con tratamiento farmacológico y que hayan tenido algún tipo de respuesta con anestésicos tópicos. Porque si el paciente tiene ansiedad o si el paciente al ponerle anestésicos no tiene respuesta, pues hombre, le bajamos la sensibilidad y no va a hacer nada. Entonces, pero entonces son pacientes muy seleccionados, Básicamente la técnica se divide en tres cuadrantes y se dejan de 2 a 3 nervios de 1 milímetro. Se cortan los que sean menos de 1 milímetro o se cortan los que sean de 1 a 2 milímetros. Básicamente esa es la técnica a nivel del tercio medio del pene sobre la albuginia. Obviamente se hace con visión, con lupas. Esta es una cirugía de las que estoy haciendo de neurotomía. En mi práctica he tenido buena respuesta en esos pacientes, pero realmente han sido pocos casos por lo mismo. Aunque veo muchísimos pacientes de eyaculación precoz, realmente los pacientes que son candidatos a este tipo de cirugía para tener una buena tasa de éxito, pues es una cantidad relativamente pequeña. En conclusión, se debe educar al paciente y aterrizar sus expectativas. No es que dura 1 minuto, no es que con 10 minutos tiene eyaculación precoz, no. O sea, el tiempo promedio son 5 o 7 minutos y tenemos que aterrizarlos en el tema y tenemos clara hacia dónde vamos. Es importante una buena historia clínica, las cosas que podemos encontrar en el paciente, las otras cosas que tenemos que corregir, las prostatitis, los problemas hormonales. Existen diversas alternativas terapéuticas para tratarla y mantener de manera efectiva la eyaculación precoz. Se le deben ofrecer todas al paciente las que se adapten mejor a cada caso y que el paciente tenga las herramientas para utilizar una u otra alternativa en su momento. Y el manejo médico, siempre se obtendrán mejores respuestas con terapia combinada o brindándole suficiente información que le permita al paciente decidir en qué momento utilizará cada herramienta terapéutica, conductual o tópica o medicación oral, entre todas las otras opciones que tenemos. El manejo quirúrgico ha demostrado buenos resultados en países de Oriente. Es importante aumentar esa casuística que tenemos, escribir y mostrar nuestros resultados en las publicaciones de Occidente para que puedan ser incluidos en las guías internacionales. Bueno, y finalmente, de la mano de Dios, la idea es que vamos a mejorar la vida sexual de nuestros pacientes, hacer lo mejor que podamos para mejorar la vida de nuestro paciente y la calidad de la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Dinámico, ¿no? ¿Les gustó? Bueno, chévere, ¿no? Bueno, quien necesita asesoría, ya sabe, me imagino que quedaron listos para que comiencen con las prácticas que les, o las recomendaciones que les dio el doctor. Muy bien, vamos a continuar con nuestra capacitación, pero antes de eso hay que bailar un poquito, hay que darle un espacio a la diversión y con ese tema que nos dio el doctor Germán, pues por supuesto más. Así que una vez más vamos a ensayar, ya ustedes están escuchando de fondo por ahí el tan-tan. Ahora sí viene nuevamente nuestra reina en su segundo intento por interpretar el baile del sanjuanero huilense. A propósito que estamos en el mes de junio, ayer se dio apertura a este festival del bambuco para el caso de la ciudad de Neiva, versión 62, y para el caso de la gobernación, versión 61 del festival. Una vez más, entonces presentamos a Olga Daniela Cantillo Pérez y su parejo John Davis Leguizamo Olaya, que a esta hora nos interpretarán el sanjuanero huilense. Thank you.
bien, ahí estaba su majestad, el sanjuanero huilense. Muy bien por los dos jóvenes. Nos dejaron antojados, ¿cierto? ¿Que lo repita? Bueno, muy bien, en estos días van a haber muchos sanjuaneros, por supuesto, para deleite de muchos quienes amamos nuestra cultura opita. Seguimos con nuestros panelistas en esta tarde. Invitamos a esta hora, por supuesto, a el doctor Pablo Emilio González, que nos va a hablar de Enfoque General de Urología Pediátrica. Él es médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpaz, con especialización en urología del Hospital General de Agudos Carlos G. Durán en Buenos Aires, Argentina, y su especialización en urología pediátrica del Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, Buenos Aires. Así que bienvenido y todo el escenario es suyo, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya después de un día largo de jornada urológica, voy a tratar de no demorarme mucho y tratar de hacer algo que sea ameno, breve y que sea importante para todos ustedes. Primero que todo, quiero hacer una introducción previa que me hace llenar de orgullo y gratitud por la invitación de Juan Carlos, saber que me siento en buena parte miembro del CEU. Llevo 11 años con la empresa desde que Javier me llamó hace 11 años a que formara parte de esta entidad. Lo he hecho con mucho cariño y siento que hemos hecho un muy buen trabajo de urología pediátrica. Con orgullo puedo decirles que de Bogotá para abajo, desde Fusagasugá hasta la frontera del Putumayo, este es el único centro que tiene la urología pediátrica en el país. Y lo hacemos con mucho cariño y hemos tenido unos excelentes resultados. Sé que también en el auditorio virtual y presencial hay muchas personas que me han acompañado, me han apoyado. Recibo innumerables llamadas de médicos, de personal de la salud que quieren consultar cosas y temas a los cuales me voy a referir de alguna manera en esta charla. Bueno, los temas que vamos a tratar: infección urinaria, malformaciones congénitas del sistema urinario, la enuresis, el niño que se moja, la vejiga neurogénica y algunos casitos locales que les tengo. Lo otro grato es darse cuenta de que la urología es un área muy extensa y fíjense que hemos tratado temas muy diversos. Ahora entramos a otro universo, al universo de los niños. La infección urinaria, de ella debemos decir, es la presencia de bacteriuria significativa, bien sea sintomática o no. Siempre que haya bacterias en la orina, estamos hablando de infección. Está complicada si existe alguna malformación anatómica o funcional que la esté acompañando. Y según la localización de la infección, podemos decir que es una infección alta o baja. Si es alta, estamos hablando de los riñones y estamos hablando de una pielonefritis, y baja, de una cistitis. La infección del tracto urinario representa la infección más común y más frecuente en los niños menores, bacteriana, por supuesto. La prevalencia es de menores de 19 años hasta un 7.8% de la misma. En los neonatos y en general en los niños menores de 2 meses, el predominio es masculino y la incidencia varía luego según edad y sexo. Es claro que la infección urinaria es mucho más común en los niños del primer año de vida y en las niñas de ahí en adelante. Factores de riesgo que nos pueden generar infecciones urinarias: las alteraciones anatómicas, todo lo que sea malformación de la vía urinaria, entre ellos el más común y más frecuente de las causas de la infección es el reflujo vesicoureteral, hasta un 70% en las estadísticas. La hidronefrosis, ureteroceles, dobles sistemas, divertículos de vejiga, valvas de la uretra posterior y la vejiga neurogénica, que también tiene una importancia muy grande en las patologías urológicas. Las alteraciones funcionales, tenemos la vejiga neurogénica también, el síndrome de eliminación disfuncional, que es un tema que estamos tratando mucho ahora en urología pediátrica, es el trastorno que tienen para la evacuación los niños y muchas veces es una disfunción que tiene parte orgánica y parte funcional.
incluye esto la urgencia y la incontinencia urinaria. El estreñimiento es una causa de mucha infección y de trastornos urológicos en los niños. Los malos hábitos, hay niños retenedores crónicos que posponen muchas veces y muchas horas la micción. La etiología que causa la infección urinaria, el germen más común, la E. coli en el 50% de los cultivos, la Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Enterococcus, Pseudomonas, Proteus, Candidas, y también depende de cada región y cada sitio donde se esté estudiando y tratando. La clasificación de las infecciones, hablamos de no complicadas y complicadas. Las no complicadas, tenemos un tracto urinario normal, donde por aquí tengo el señalador. Acá. Un tracto urinario normal, función renal normal, sistema inmunológico competente, mejor dicho, un niño sano que hace una infección urinaria, generalmente necesita un tratamiento antibiótico oral y los estudios los podemos hacer de manera ambulatoria. En el caso de la complicada, casi siempre está asociada a una malformación o a un trastorno anatómico o funcional, el manejo generalmente lo hacemos con antibiótico intravenoso y requiere hospitalización y una evaluación anatómica y funcional más objetiva y más concreta. Los métodos de recolección, hay muchas personas que trabajan en esto y hay cosas que de pronto parecen muy sencillas y las pasamos por alto, pero quiero decirles que en la práctica diaria de la urología encuentro mucho este problema. ¿Cómo se toma la muestra de la orina? Acá. Ahí. Los pacientes que aún no tienen control de esfínteres, se debe recolectar la muestra por punción suprapúbica o por cateterismo vesical transuretral limpio. Aquí hay una imagen de una punción suprapúbica. Casi siempre lo hacemos en chicos que están hospitalizados y se puede hacer relativamente fácil si tienen un globo vesical o usar una sondita. Es demasiado frecuente que nos lleguen muchachos a la consulta con bolsita de orina que le ponen en los genitales y les toman cultivos. Créanme, esto no sirve para nada y es muy frecuente y llegan chicos en que vienen con varios episodios de infecciones urinarias, múltiples tratamientos antibióticos y empiezas a preguntar y resulta que siempre le han tomado el cultivo con una bolsita. Es claro que la bolsita, la orina va a salir, recorre prepucio, recorre piel del pene, del periné, el escroto, las zonas genitales, recoge bacterias y siempre va a salir un cultivo positivo. Y no podemos estar dando antibióticos y tratamientos a cultivos que se han hecho de esta manera. Y es muy común y muy frecuente en nuestra práctica de la consulta. Entonces, conclusión, no hacer urocultivos con orina tomada con bolsa. Razones para estudiar a un chico con infección urinaria. A ver, es que tengo dos controles y se los voy cambiando. Nueva infección. Cada vez que un niño tiene una infección urinaria, tenemos un paciente que presenta su primer episodio de infección y si no lo estudiamos y lo tratamos, lo más probable es que antes de los 18 meses presente un nuevo episodio. Hay que estudiarlos con el primer episodio de infección, no tenemos que esperar a que haya recurrencia. El reflujo vesicoureteral está del 35 al 50% de los casos de niños que se estudian con infección urinaria. Como premisa debemos decir que todo niño que tiene un episodio inicial de infección urinaria tiene reflujo vesicoureteral hasta que no se nos demuestre lo contrario. El reflujo, hasta en el 70% de los casos en los niños menores de un año, es aún más frecuente la causa en ellos. Y todas las infecciones urinarias, o la mayoría de ellas, se van a acompañar, cuando son altas, que afectan los riñones, se van a acompañar de cicatrices renales después del primer episodio. Ahora les muestro una diapositiva que hace relación a las cicatrices. Nuevas infecciones, nuevas cicatrices. Entre más episodios de infecciones, más episodios de cicatrices. ¿Y qué son las cicatrices? Bueno. Acá íbamos. Aquí me corrí un poquito, sí, aquí vamos bien.
La infección urinaria es un síntoma de una malformación anatómica o de un trastorno funcional que toca estudiar. Para estudiar una infección urinaria, los niños que llegan con infección les hacemos 3 estudios básicos iniciales, con el primer episodio. Claro, muchas veces nos llegan en estadios más adelantados, pues lo hacemos cuando nos lleguen. 3 estudios básicos, una ecografía urinaria, una gammagrafía renal con DMSA y una cistografía miccional. Eso nos sirve para tener un diagnóstico claro en la mayoría de los casos de las patologías urológicas de infección urinaria en niños. La ecografía, vuelvo y cambio, es el estudio inicial, suministra una información anatómica muy importante, nos dice cuántos riñones tiene, cómo los tiene, si hay dilataciones, si hay masas, si hay cálculos, si hay malformaciones, etc. Es económico, no es invasivo y debemos saber que no descarta el reflujo vesicoureteral, ni la pielonefritis, ni las cicatrices renales, pero nos ayuda en mucho. La gammagrafía es un estudio de medicina nuclear, que utilizamos un isótopo radioactivo y nos da unas imágenes óptimas del parénquima renal, demarca los defectos corticales con una gran claridad y permite detectar si hay procesos agudos o crónicos. Los agudos es la pielonefritis y el crónico es la cicatriz que quedó después de la infección. Es una imagen estática y bueno, siempre ha habido discusión de al cuánto tiempo de una infección urinaria se le debe hacer una gammagrafía a un niño, porque las cicatrices realmente aparecen entre el cuarto y el décimo mes después del proceso infeccioso. Tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. La gammagrafía renal, para hacer mención rápidamente de ella, se nos quedó acá. Es un centellograma de un isótopo radioactivo, cada punto negrito prácticamente representa cada glomérulo que está captándolo y cuando no lo capta estamos hablando de una zona de silencio renal que no está funcionando, de nefronía o pielonefritis. Y eso nos está diciendo que hay un daño renal por una infección. Eso es una fase aguda. Cuando ha pasado la fase aguda, queda una retracción en la corteza de ese riñón, en cualquier parte va a quedar una retracción y eso es lo que llamamos cicatriz. ¿Y qué implica la cicatriz? Una zona del riñón que se dañó, que ya no se va a recuperar independiente de lo que hagamos, ya quedó el daño. Bueno, no ha salido la totalidad de la diapositiva, ahí está. Este artículo es básicamente para hablar lo que les decía de las cicatrices. Cuando un niño tiene un primer episodio de infección urinaria, hace hasta 2.8% de probabilidades de cicatriz renal. Con un segundo episodio, llega hasta el 25.7% de probabilidades de cicatriz renal. Con un tercer episodio, 28.6%. Y así sucesivamente. Entonces, entre más infecciones, más cicatrices. Eso queda claro. El tercer estudio es la cistografía miccional. Se pone una sondita uretral, se toman unas placas y se saca una foto de la vejiga. Lo hay radiológico y lo hay isotópico. La radiológica es el único estudio que nos va a detectar el reflujo vesicoureteral, que antes les mencionaba que es la causa más frecuente de infección urinaria, y puede ser de estas dos maneras que mencioné. Permite comprobar y clasificar el grado de reflujo, la presencia de algunas malformaciones de la vía urinaria baja y que nos las va a dar con mucha claridad. La isotópica de medicina nuclear no es tan específica, la foto no es tan clara, pero para casos en que tengamos duda de reflujo nos puede ayudar a aclarar. Una cistografía, básicamente esta mañana también en algún momento se hablaron de las cistografías en otro tema, pero es una vejiga llena, que esta es la forma normal de una vejiga llena, en una fase premiccional, redondeada, con bordes lisos, claros, nítidos y ninguna otra patología. Aquí, cuando abre el esfínter y aparece la uretra en sus porciones que se me hablaron esta mañana, prostática, membranosa, vulvar y peniana. Eso sería una cistografía normal. Cuando aparece el reflujo, es evidente y claro, la orina, además, cuando abre el esfínter y empieza a orinar el paciente, la orina se empieza a devolver hacia los riñones, tenemos 4 casos de reflujo. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y eso es la manera de diagnosticar un reflujo. Que se orina, la orina en el momento de la micción se devuelve hacia el riñón. Esta es la isotópica. Lo normal sería que tuviéramos el centellograma solamente de la vejiga, pero en algún momento aparece o hacia uno o hacia ambos ureteres y nos confirma
el diagnóstico de reflujo vesicoureteral, claro, no es tan evidente como la que acabamos de ver radiológica. El manejo antimicrobiano. La vía de administración generalmente lo hacemos de vía oral. Claro, por supuesto, hay que evaluar la condición clínica del paciente y los factores predisponentes y el estado en que se está manejando. Todos los recién nacidos y menores de 2 meses los hospitalizamos, porque en los niños pequeños una infección urinaria tiene un alto riesgo de sepsis y de pielonefritis grave. Entonces, recién nacido con infección urinaria se hospitaliza y se maneja como un estadio de sepsis. La duración del tratamiento de 7 a 14 días en lo general. El tipo de terapia, pues de acuerdo a la resistencia que se esté manejando, según el urocultivo que estemos utilizando, los antecedentes de infección que haya tenido, hospitalizaciones recientes, exposición previa a antibióticos, si se está tomando profilaxis y la resistencia local de cada región a los gérmenes que se traten. La profilaxis antibiótica es el uso de antibiótico que damos todas las noches de manera nocturna, prolongada, continua, diaria, para tratar de prevenir nuevos episodios de infección, por lo que habíamos mencionado anteriormente. Se debe dar a todos los niños que han cursado con un primer episodio de infección urinaria y mientras hacemos los estudios y descartamos patologías, preferimos dejarle una profilaxis. Cuando ya tenemos claridad de qué tiene, pues lo resolvemos y se acabó la profilaxis. He discutido en el manejo el reflujo vesicoureteral porque hay niños que dejamos en profilaxis varios años hasta que desaparece el reflujo o hasta que los operamos. Los que no han tenido infecciones o no tienen episodios recurrentes ni tenemos evidencia de daño renal, los podemos dejar sin antibiótico. Algunos medicamentos, los que más usamos en pediatría, la nitrofurantoína, cefalexina, trimetoprim sulfa, ácido nalidíxico, fosfomicina, etc. Eso como para hacer mención de la infección urinaria. Ahora, rápidamente voy a tratar algunos temas, los más frecuentes que hacemos, que encontramos de malformaciones congénitas en nuestra práctica urológica pediátrica. La fimosis es la dificultad total o parcial para retraer el prepucio secundario a un anillo del prepucio. No sé, yo veo algo borroso, creo que ustedes también, pero bueno, en todo caso quiero hacer mención de que es un anillo oclusivo que no permite que la piel descienda y que se descubra el glande. Aquí tenemos otro caso en el cual se puede bajar el prepucio, pero queda ahorcando el cuerpo del pene o el mismo glande y no permite que se descubra totalmente. Algunas cosas importantes con respecto a la fimosis. Es fisiológica, o sea, normal, la consideramos que no es una patología ni es una enfermedad en los 3 primeros años de vida. Ya después debemos resolverla, bien sea primero con una terapia médica, usamos tratamientos tópicos con corticoides como la betametasona, la hidrocortisona, le indicamos a la madre o al padre que le apliquen la cremita todos los días y que le hagan una fuerza con la mano tratando de descenderla. Se resuelve en muchos casos. Cuando no se resuelve, ya nos queda la siguiente indicación, que es la quirúrgica. ¿Causas o motivos para que los padres soliciten la circuncisión? Muchísimas. Yo antes pensaba que era solo la fimosis y realmente hay tantas causas, pero por mencionarles algunas, las religiosas, los padres, el padre dice a mí me circuncidaron, a mis hermanos, a todos en la familia, yo quiero que a mi hijo lo circunciden, creo que también es valioso. Los niños que tienen infecciones recurrentes, también ya hay estudios que nos demuestran que la circuncisión previene nuevos episodios en los niños que tienen malformaciones previas. Entonces se mide como un poquito elástica la indicación a necesidad del niño y de la familia. Aquí tenemos otra que es más frecuente que la fimosis y que se confunde mucho en la consulta y en la práctica diaria, que es la sinequia o la adherencia del prepucio al glande. No hay fimosis, la piel bajaría si no estuviera pegada al glande. Y muchas veces se confunde con la fimosis y se trata como si fuera fimosis. El tratamiento es tópico, como les mencioné ahorita, y se resuelve casi el 100% de los casos. Muy difícilmente tengamos que terminar en una cirugía de una sinequia. La criptorquidia es el no descenso de los testículos a la bolsa escrotal, quedando el testículo en cualquier parte del recorrido de su descenso o ectópico, o sea, en otro lugar. Uni o bilateral. El tratamiento es quirúrgico, idealmente antes de los 2 años de edad.
¿Qué debo decir a esto? Llegan muchos niños remitidos con criptorquidia. Desafortunadamente muchos llegan a los 6, 8, 10, 12 años y se les pregunta por qué, porque el médico me dijo que el testículo iba a descender solo y en muchos casos llegan muy tarde. Y el paso del tiempo, entre más tarde llegan, más se atrofia, se daña el testículo y menos posibilidades de tener un buen testículo para el futuro. La recomendación es operarlo antes de los 2 años. Yo trato de operar todos los chicos a los 18 meses a más tardar, mientras sea posible la fecha en que hayan llegado a la consulta. Los testículos que no palpamos, que no los encontramos palpables, se les hace la paroscopia diagnóstica y si se encuentra dentro de la cavidad, se descienden. O se sabe que no se formó y no se desarrolló. En el examen físico del niño con criptorquidia debemos tratar de llevar con la mano que está la mano superior y otra mano aquí debajo del escroto, descender el testículo por el conducto inguinal y llevarlo hasta el escroto. Si los podemos llevar hasta el escroto, no requieren cirugía. Otra mención importante, todos los niños tienen los testículos en ascensor, suban y bajan por el anillo inguinal, por el conducto inguinal. Cuando les piden una ecografía, les ponen un gel frío en la región inguinal y ponen el ecógrafo. Todos llegan con diagnóstico ecográfico de criptorquidia. No podemos estar operando a esos niños, son diagnósticos equívocos. Los niños que descienden los testículos en el examen físico, como les estoy mostrando, independiente de que traigan una ecografía que dice que tiene criptorquidia, no los operamos. Y el que me muestra que llega a esta posición no requiere cirugía. El que no desciende se opera. Está claro, ¿no? El hidrocele es la presencia de líquido en la bolsa escrotal, la persistencia, por la persistencia del conducto peritoneo vaginal, una comunicación entre la cavidad abdominal y la túnica vaginal, y el líquido sube y baja. Es variable, en los chicos hay momentos cuando tienen calor o tienen actividad física, se les ve esto, es muy evidente, pero de pronto están en reposo, están dormidos, están con frío y desaparece, porque el líquido vuelve y sube. Entonces, le creo a las madres, a los padres cuando dicen, el niño ahora no tiene nada, pero ayer estaba jugando y tenía una bolsa muy grande. El tratamiento es quirúrgico, como para los médicos, hacemos siempre la incisión inguinal, y lo operamos acá arriba para corregir el saco herniario y la comunicación peritoneo-vaginal. A diferencia de los adultos, en que la cirugía siempre se hace de manera escrotal, porque la etiología es distinta. El varicocele, presencia de dilataciones venosas del plejo pampiniforme, generalmente izquierdo, una causa anatómica relacionada con una deficiencia de retorno venoso, el tratamiento es quirúrgico. Llegan los chicos con un varicocele evidente, que simplemente con bajarse la ropa se ve, los prefiero siempre revisar para varicocele en estación de pie. Si los hace despujar con maniobra de Valsalva, se nota más y es muy evidente, requieren cirugía. A un muchacho de 12, 13, 14 años, dejarle un varicocele el resto de la vida, creo que no es bueno porque implicaría un seguimiento muy largo y finalmente puede producir trastornos de infertilidad hacia el futuro. Cosa distinta de un adulto que podríamos evaluar la pertinencia o no del tratamiento quirúrgico. En los niños o en los adultos jóvenes siempre les hacemos la cirugía. Bueno, hipospadias, algo se mencionó esta mañana cuando se habló de uretra. Debo decir que esta región, la región que les comentaba en un comienzo, es muy rica en mandarnos pacientes con hipospadias. Tenemos un volumen grandísimo de cirugía. Los que están presentes, que están en salas de cirugía, saben que operamos muchos, muchos niños en estos 11 años, gracias a Dios con muy buenos resultados, y es una patología muy frecuente, pero que realmente nos place tratarla porque tenemos buenas tasas. ¿Qué es el hipospadias? Una falta del desarrollo de los genitales masculinos, en los cuales el meato de la uretra no está en el sitio habitual donde debería estar, y toda la uretra que no se desarrolló forma una placa, que la llamamos la placa uretral, que en algunos casos genera una curvatura. Aquí es evidente que es una curvatura del pene por la retracción de esta placa. Traje una imagen simplemente para mostrarles qué es lo que hacemos sin mayores pretensiones de técnicas quirúrgicas. Son malformaciones muy frecuentes y los estamos operando también desde los 18 meses de edad,
y los resultados realmente son buenos. Tenemos algunos casos de cirugías que nos toca llevarlas a un segundo o tercer tiempo porque les queda sobrando la piel en algún sitio, les queda una fístula, etcétera, pero es parte de la práctica médica y no considero que sean complicaciones mayores. El reflujo vesicoureteral, les había mencionado antes, la causa más frecuente de infección urinaria en los niños es el regreso de la orina desde la vejiga hacia los riñones, secundario a una longitud inadecuada del ureter en el intramural, o sea, en el espacio de la pared de la vejiga. Tiene una predisposición genética, una relación familiar muy importante y los hermanos de niños con reflujo también es muy frecuente que lo presenten. El primario es cuando no hay una causa previa y el secundario cuando hay alguna malformación, accidente, trauma, etcétera, cirugía que lo haya generado y se llama secundario. La relación es de 4 a 1 en niñas, más frecuente en las niñas, y con la excepción de que en los neonatos masculinos también es muy frecuente. Aquí para mencionar el ureter entrando a la pared vesical y hay un trayecto intramural del ureter y se abre dentro de la vejiga en el trígono. Entre más corto sea este orificio, que no esté aquí, sino que lo tengamos acá, acá o acá, y este trayecto sea más corto y más breve, predispone a que haya el reflujo. Entonces, cuando la vejiga está llena, se contrae para miccionar, la orina se devuelve. Cerca del 50% de los casos de los niños que tienen reflujo, con el paso del tiempo y el crecimiento, se normaliza esa unión uretero-vesical y se resuelve. No todos son quirúrgicos. Tenemos la clasificación radiológica de la cistografía, grado 1, que se devuelve hasta la mitad del ureter, grado 2, llena las cavidades renales sin dilatarlas, grado 3, una leve dilatación de las pelvis, grado 4, ureter y pelvis dilatados y grado 5, cuando es una dilatación grande y grosera. Estudios complementarios para el reflujo, ya los mencionamos, la ecografía, la cistografía, la gammagrafía. Hay otros estudios, pero creo que aquí, de todas maneras los quiero mencionar, usamos algunas veces la urografía por TAC, la urografía con contraste, la tomografía, la resonancia, pero los hacemos para aclarar diagnósticos en algunas patologías más complejas. El tratamiento del reflujo, les hacemos siempre un tratamiento médico, que es corregir todos los malos hábitos que pueda tener el niño, antibiótico profiláctico, como les mencioné anteriormente, si es necesario, y dependiendo de la evolución. Vamos viendo si hace infecciones, si tienen recaídas, si el aumento del reflujo es más evidente o hay daño renal por la gammagrafía, los operamos. Pero tratamos en general de darles un manejo conservador y esperar a que con el paso del tiempo se resuelva si no hay daño renal. Pero si hay algo que nos hace pensar en que se está deteriorando la función del riñón, nos lo llevamos a cirugía. Eso se llama un reimplante ureteral, ahorita lo mencionamos. El uso de inyectables, también ahora lo mencionamos, la cirugía abierta que es el mismo reimplante. Esto simplemente para mencionar algunas de… Todo esto que les estoy presentando, las fotos son tomadas acá, en el CEU. La incisión suprapúbica de 3-4 centímetros, es una incisión muy pequeña, encontramos el ureter al lado de la vejiga, disecamos el costado de la vejiga, encontramos el ureter, le hacemos un corte al detrusor y aquí estamos viendo la mucosa de la vejiga, adentro está la orina y este es el ureter, el cual vamos a recostar sobre esta mucosa y luego hacemos unos puntos, que aquí están, no se ve muy claro, pero están los puntos, haciendo un túnel submucoso para alargar el trayecto que les contaba que era corto. Al alargar el trayecto submucoso, desaparece el reflujo. 98% de éxito con estas técnicas extravesicales para corregir el reflujo. Es una cirugía muy agradecida, como la mayoría de las cirugías que hacemos en pediatría. Tratamiento endoscópico lo traigo a mención, que es la aplicación de estranómero de ácido hialurónico, que lo estamos haciendo también endoscópico, aplicando una inyección en el meato uretral, transuretral en la vejiga, procedimiento de 5 minutos y que también está dando muy buenas tasas de resultado. Otra patología frecuente, la hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Bueno, es la dilatación de la vía urinaria del riñón. El diagnóstico es antenatal, actualmente desde que se hace la ecografía en las mujeres embarazadas, prácticamente todos los niños llegan con el diagnóstico desde el embarazo. El 50% de los casos se resuelven espontáneamente durante el mismo embarazo o en el tiempo posterior al nacimiento.
¿Cuáles son los niños que tenemos que prestar atención? Los que nacen con hidronefrosis y se va haciendo progresiva, va aumentando la dilatación y empieza a causar daño renal. A ellos los tenemos que operar. El seguimiento lo hacemos ecográfico. También tenemos el renograma diurético o el renograma MAC3. Este es para los niños más pequeñitos por la inmadurez que pueda tener el riñón. Son estudios de medicina nuclear que también nos van a dar el grado de obstrucción de función renal y necesidad, nos orientan hacia una necesidad quirúrgica o expectante. El tratamiento quirúrgico, generalmente la pieloplastia, que también llevamos un número importante de cirugías acá. La dilatación del tracto urinario es la segunda causa más común de las anomalías detectadas en el tamizaje prenatal, después de las patologías cardíacas. O sea, es muy frecuente la hidronefrosis en los fetos. Ocurre en de 1 a 5% de los casos de los embarazos. La mayoría se detectan en el segundo o tercer trimestre y muchos de estos casos se resuelven de manera espontánea, como les mencionaba. Clasificación de la Sociedad de Urología Fetal. Solo para mencionar algo corto y breve, un riñón sin dilatación de la vía urinaria, un grado 1 en que hay una dilatación de la pelvis, grado 2 dilatación de la pelvis y los cálices mayores, grado 3 cálices mayores, menores y una dilatación importante de la pelvis y grado 4 cuando se está afectando el parénquima renal. Esta es una imagen de una urografía excretora en que se ve una bolsa hidronefrótica por una estenosis a la salida del riñón. Olvidaba mencionar que la hidronefrosis es secundaria a una estenosis de la unión pieluretral, que es a donde entramos a intervenir haciendo la pieloplastia, o sea, desobstruyendo ese segmento. El renograma diurético, me faltó aquí la curva, no me quedó en el estudio, la curva que presenta el renograma, pero es un estudio de medicina nuclear que nos orienta y nos dice si hay obstrucción. La cirugía, para tener algo de mención con respecto a la misma, es el segmento que está estrecho del uréter, lo cortamos y unimos los cabos que están sanos con unas técnicas de plastia. Esta es la intervención de Anderson Hines, que es la manera más frecuente en que corregimos las estenosis pielureterales, tanto de niños como de adultos. Una cirugía también muy agradecida, con muy buenos resultados posquirúrgicos. Otro tema, la enuresis. ¿Qué es la enuresis? El niño que se orina en la cama. Tema de todos los días, es muy frecuente en la consulta. La hay primaria, cuando no hay patología neurológica o urológica previa. Este es el niño, claro, hay el niño que tiene incontinencia y se moja en la cama, secundario a traumas, a lesiones, a vejiga neurogénica, a causas que claramente lo manifiestan. Pero el niño sano que ustedes ven, que no tiene ninguna patología, nada de base y que se orina en la cama, es el más común en nuestra consulta. Hay que decirles a ellos que es una patología congénita, que es hereditaria, porque generalmente los padres, los hermanos, los primos, los tíos tuvieron alguno la misma condición. Se les explica claramente que es un trastorno de la maduración neurológica, no es una enfermedad, es una condición que se va a resolver con el crecimiento y a más tardar con el desarrollo hasta los 12 o 13 años ya ha desaparecido. El tratamiento es corregir algunas conductas de malos hábitos, recomendarles que tomen mucho líquido, pero después de las 6 de la tarde no consumir líquidos, orinar antes de acostarse, levantarlo una vez a la medianoche y acompañarlos de un tratamiento médico con anticolinérgicos, que tenemos el oxibotino, la tolterodina y nos pueden ayudar. Por último de estas patologías, la última que les quiero mencionar, la vejiga neurogénica, es el daño de la secundaria a una enfermedad, lesión o trauma raquimedular en que la vejiga se comporta de manera autónoma y no hace caso a las conductas que vienen de origen nervioso central. El detrusor puede tener presiones elevadas, el esfínter no se relaja cuando la persona está orinando y sin un manejo adecuado nos lleva a falla renal, terminal, a diálisis, trasplante o a muerte temprana. A un niño de estos se le hace la cistografía, vemos que tiene una vejiga mucho más pequeña,
esta irregularidad indica que es una vejiga que está luchando para tratar de vencer una resistencia de un esfínter que no se relaja cuando orina, y en los estados avanzados empieza a aparecer el reflujo renal que rápidamente va a llevar a la destrucción de ese riñón y a la falla renal cuando se hace bilateral y acarrea problemas serios de la vida. A estos niños neurogénicos, que también tenemos muchos acá, cuando detectamos este reflujo, que para mí siempre es indicativo de que empezó el daño en los riñones y que tenemos que actuar, inicialmente hacemos terapias conductuales, el cateterismo vesical intermitente limpio, bueno, existen tratamientos médicos que nos sirven mucho, pero cuando todos ellos han fallado y tenemos ya esta condición, les estamos haciendo la cistoplastia de aumento, que es una cirugía que realmente nos ayuda mucho. Puede ser acompañada del Mitrofanov, que es la derivación del apéndice al ombligo para que se puedan cateterizar por ahí, y el malón, que es la misma derivación si nos alcanza un segmento del apéndice para llevarlo al intestino y se puedan hacer un lavado intestinal. Esta es la vejiga anterior que estaba aquí, le pusimos un segmento de intestino encima y se hace un gran saco, una gran bolsa, que hace que sea continente, que tenga una capacidad mayor de 700, 800 centímetros cúbicos, disminuyan las presiones dentro de la vejiga y al disminuir desaparece el reflujo y desaparece el daño de los riñones. Es una cirugía muy agradecida para los pacientes neurogénicos. Algunos casitos, ya voy a terminar para mostrarles casitos locales que hemos tenido para que llaman la atención. Esto es un niño que tiene un epispadias, que es una malformación muy extraña. Este es el cuello de la vejiga y aquí de para arriba viene la vejiga. Entonces, ¿qué le hicimos? De esto lo que sería una placa uretral, pudimos sacar un colgajo, el cual lo pasamos de la parte dorsal hacia adelante a ventral y lo volvimos un hipospadias. Y se reacomodó la piel y se reorganizaron todos los demás tejidos. Más tarde, a este mismo chico, esto es una foto 6 meses después, de este hipospadias que habíamos dejado y la piel que se le había traído toda ventral, se le reconstruyó la uretra y se le llevó hasta la parte donde debe ser normal, en el glande. Y así quedó finalmente, un muy buen resultado estético. Otros casitos particulares que hemos tenido en la consulta, que son extraños y se los traigo para recordar que existe mucha malformación difícil de manejar. Un niño, que aquí no le ven ustedes el pene, y sí lo tiene aquí, pero es muy pequeñito, es un micropene, y tiene un pequeño orificio encima del recto por donde orina. No lo hemos tratado aún, y la verdad que estoy todavía pensando qué hacerle. Otro chico que entramos a hacerle una orquidopexia y resulta que salieron los dos testículos por el mismo lado, teniendo claramente un testículo ectópico. Esta fue una chica de hace poco, una niña recién nacida, que ustedes me dirán qué ven en esos genitales. Les cuento, aquí un recto, acá otro, esta es una vagina, acá otra. Le hicimos una resonancia y tiene duplicación total de genitales y de la parte interna, tanto tiene doble recto, doble vejiga, doble sistema urinario y genital. También está sin tratamiento porque es reciente. Bueno, para comentarles simplemente eso, gracias por la atención. Y por último, les presento a mi nietecita que me acompaña hace un tiempo en la vida y que hoy vino a acompañarnos también. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público de los dos temas que hemos tratado en la tarde? ¿Quién levantó la manito por ahí? ¿Nadie? Continuamos. Si se quiere tomar un cafecito, cómodamente lo pueden hacer mientras seguimos y avanzando con estos dos temas que nos faltan, por supuesto, muy importantes para enriquecer nuestro conocimiento. Ya está con nosotros por acá el doctor Camilo Andrés Amaya, ¿verdad? Él va a tratar un tema muy importante que tiene que ver con actualización en cáncer de próstata metatastásico, hormonosensible y estudios
PageOne y Aracen. Así que al doctor Camilo Andrés Amaya, que es médico general de la Universidad del Rosario, residente segundo año de la Universidad del Bosque, le damos un aplauso y por supuesto la bienvenida. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero quiero agradecer al Centro Especializado de Urología. Ya llevo acá rotando 4 meses y ha sido una rotación sin igual, he aprendido muchísimo. Yo siento que yo soy una persona totalmente, pues como persona y como residente de urología, que he cambiado mucho desde que llegué. Le agradezco a Juan Carlos por traerme acá, compañero mío de la residencia, la familia, me he sentido muy bien recibido acá. Se nota que le meten amor a todo lo que hacen aquí en el Centro Especializado de Urología, al profe Sánchez, el jefe del programa de urología de la Universidad del Bosque, y a mis compañeros, a mis R4s, que también son otros docentes, al doctor Sebastián, con el que he estado mucho tiempo acá. Bueno, sin darle más largas al asunto, pues voy a hablar un poco del tema, voy a ver cuál es cuál, un momento. Bueno, pues digamos que este tema es un tema ladrilludo, un poco avanzado. Les quiero comentar, pues que ya les voy a mostrar por qué este es uno de los cánceres que son, si no el que más ha sido estudiado, digamos, en el mundo. Entonces es un tema que es un poco largo, yo voy a tratar de hacerlo un poco dinámico. Y bueno, vamos a empezar. ¿Es este? Entonces, quería empezar mostrándole cómo estos datos del GlobOCAN. GlobOCAN es una base de datos de cáncer que hay a nivel mundial, en donde se ven toda la información de todos los países y de todos los cánceres. Como podemos ver, el cáncer de próstata es en Colombia, esto estamos hablando en Colombia, es el número 2 en prevalencia aquí en la población global, solamente superado por el cáncer de seno. Sin embargo, cuando lo vemos en la población masculina, es el cáncer más común de todos, que tiene una incidencia de casos nuevos, ahí salieron como cortados los cuadros, perdón, pero tiene una incidencia anual de 14.000 casos. Esto fue en el 2020, para una mortalidad cercana al 7%. Cuando vemos la incidencia a nivel global, pues podemos ver que la incidencia por 100.000 casos es cercana al 49 por cada 100.000 casos, y la mortalidad es de 11.9 por cada 100.000 casos, por lo cual es un cáncer, como pueden ver, que a nivel mundial es el más común y que tiene una alta carga de morbilidad. Sin embargo, la mortalidad se ha venido manejando durante los últimos años y ya vamos a ver exactamente por qué. ¿Cuántos de estos pacientes nosotros lo vamos a diagnosticar de entrada como un cáncer de próstata que es metastásico, que no ha recibido ningún tipo de manejo? Aproximadamente el 6% de estos pacientes. Y pues voy a empezar hablando un poco de cuál ha sido la evolución del manejo de esta enfermedad. Esto es una línea de tiempo clásica que nosotros vamos a encontrar en muchas partes cuando estamos evaluando esta enfermedad, y lo que podemos ver es que hasta el 2013 la terapia o el manejo de los pacientes que tenían cáncer de próstata metastásico hormonosensible, que no han recibido ningún tipo de manejo, era solamente la deprivación androgénica, ya fuera con terapias inyectadas o con orquiectomía, que esa es una medida que nosotros usamos mucho en nuestro medio. Sin embargo, han venido varios estudios que han venido cambiando el paradigma, o sea, el paradigma del manejo del cáncer de próstata ha cambiado mucho en los últimos tiempos. En el 2015 apareció el estudio Chartit, en donde se estudió pues la terapia de privación androgénica, que es lo que ya les comenté, más el uso de un agente de quimioterapia, un taxano, el docetaxel. Sin embargo, después de eso, digamos que ese era el estándar de manejo para todos estos pacientes, pero esto fue cambiando de manera muy vertiginosa. En el 2017 salió, pues hay un estudio, digamos una población que se llama el Stampede es la población más grande de pacientes con cáncer de próstata, que tiene una cohorte en Suiza y en Inglaterra, y han sacado muchos brazos de ese estudio para, ver, evaluar diferentes terapias. Aquí apareció el brazo G del Stampede, en donde usaban pues la terapia de privación androgénica más un antiandrógeno de segunda generación, que estamos hablando de la abiraterona. Ya después, para el 2018, apareció el brazo H, el Stampede, en donde ellos decían, como oiga, los pacientes que tienen oligometástasis, ya vamos a hablar un poco de eso, pero que tienen tres o menos metástasis,
se les podía dar tratamiento al tumor primario y esto podía aumentar la sobrevida en estos pacientes y lo hacían con radioterapia. Y ya cuando aparecieron los antiandrógenos de última generación, la palutamida y la enzalutamida, entonces ahí es cuando podemos empezar a hablar de los estudios que son el Titan y el Ensamed, que fueron los últimos que habían salido. Entonces, todo esto es lo que nosotros teníamos hasta el año pasado. Este año todo eso cambió, pero quiero hacer como un resumen de qué es lo que nosotros teníamos y qué fue lo que cambió este año. Entonces empezamos con el CHAR-TIT. El CHAR-TIT es el estudio que salió en el 2015. El objetivo primario del estudio CHAR-TIT pues básicamente era evaluar o comparar la supervivencia global en los pacientes que tenían un grupo de control, que eran los pacientes que tenían deprivación androgénica y los pacientes que tenían un placebo, versus los pacientes que le dan la deprivación, más una quimioterapia que tenía dos agentes. Querían evaluar la supervivencia global, pues de manera inicial, ellos tenían una hipótesis de que esto podía llegar a un aumento de la sobrevida de un 33% aproximadamente. Fue un estudio prospectivo con una población importante, 790 pacientes, tenían que tener pacientes que tuvieran cáncer de próstata y que fueran asintomáticos o levemente sintomáticos. El ECOG es una escala de funcionalidad en los pacientes que tienen cáncer y esto nos dice básicamente pues, qué tan sintomático es el paciente, pero estos tienen que ser pacientes que sean fit o que puedan aguantar, por decirlo así, la quimioterapia. Pues ellos hicieron la división, hicieron una aleatorización de 1-1, y lo que hicieron ellos fue evaluar estos pacientes cómo les iba si tenían una enfermedad de bajo volumen tumoral o de alto volumen tumoral. Alto volumen tumoral, ellos lo refieren como según CHAR-TIT, que tenga una metástasis visceral o que tenga cuatro o más metástasis óseas y que una de esas metástasis esté afuera de la pelvis o de la columna vertebral. Entonces eso es lo que nosotros vamos a decir, que es una enfermedad de alta carga tumoral y eso es muy importante porque van a ver que varios estudios se basan en esto. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Pues que una disminución del 39%, ellos tenían esperado que fuera el 33%, disminuyó un 33% la mortalidad en estos pacientes en la población global, con una sobrevida de 57 meses después del diagnóstico versus 44 meses. Pero como les dije, ellos evaluaron cómo les iba a los pacientes según la carga tumoral. Acá lo que vemos son los pacientes que tienen una alta carga tumoral, una disminución del 40%, o sea, les fue mejor que a la población global, y un aumento de la sobrevida de 49, casi 52 meses, versus 32 meses los pacientes que recibieron 2-Taxel y terapia de deprivación androgénica. ¿Qué vemos nosotros cuando están los pacientes de baja carga tumoral? Que a los pacientes de baja carga tumoral no hubo una diferencia estadísticamente significativa, lo podemos ver acá por el P, y pues una diferencia que, digamos que en los dos casos no se alcanzó la supervivencia, la medida de la supervivencia global. Cuando ellos reevaluaron los subgrupos, se dieron cuenta pues, que si hubo un beneficio en los pacientes, como se los mostré en la tabla, si hubo un mayor beneficio en los pacientes que tenían una alta carga tumoral, si no hubo beneficio en los pacientes que tenían una enfermedad visceral. Eso lo vemos porque vemos que el intervalo de confianza cruza el 1 y pues digamos que eso fue con lo que quedamos y desde 2015 el estándar de manejo era el CHAR-TIT. Después apareció el Latitude. El Latitude entonces quería evaluar cuál era el papel de la terapia doble, digamos con una viraterona y con la terapia de viración androgénica, y aquí también ellos cambiaron unas cosas. Tenían una población más grande, una población para 1.199 pacientes, eran pacientes que tuvieran un diagnóstico de cáncer de próstata reciente, que tuvieran evidencia de una enfermedad de alto riesgo. La definición de enfermedad de alto riesgo que ellos tenían es que tuviera 2 de 3 de los siguientes, que tuviera un Gleason score mayor o igual a 8, el Gleason score es una forma en la que los patólogos nos van a decir qué tan agresivo es este tumor, que tuviera más de 3 lesiones óseas y que tuviera una metástasis visceral medible. Hicieron una aleatorización, ahí está cómo lo hicieron, el placebo versus la viraterona, y pues los objetivos primarios básicamente eran evidenciar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión radiológica. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que hubo una disminución en la supervivencia global, pues una disminución del riesgo de mortalidad cercana al 38%, con una significancia estadística, como podemos ver, no se alcanzó el límite con la viraterona, la media, mientras que sí se alcanzó con el placebo, y cuando lo compararon con la supervivencia libre de progresión, se dieron cuenta que hubo una disminución de más de la mitad del riesgo para que estos pacientes progresaran de la enfermedad. Cuando hablamos ya de sobrevida, pues vemos que al final del estudio, 66 versus un 49%, 53 meses versus un 36 meses, 33% versus 14% en la progresión de la enfermedad que alcanzaron los pacientes,
y una supervivencia libre de la progresión de 33 versus 14 meses. Para evaluar, lo pongo ahí como de recordar lo que dijimos de los pacientes que tienen una alta carga tumoral, se va a hablar según chartito, según latitud, y estos son los criterios que ya les comenté anteriormente. El brazo G del Stampede también salió el mismo año, en donde ellos también querían evaluar cuál era el manejo de los pacientes con abiraterona que tenían cáncer de próstata y que no habían recibido ninguna, o sea, era un diagnóstico de novo, pero ellos tenían acá una población que era metastásica y otra que no era metastásica. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Pacientes con un cáncer de próstata que era recientemente diagnosticado, tuvieran metástasis y pues que tuvieran elementos de alto riesgo, aceptaron pacientes que hubieran tenido radioterapia o que los hubieran intentado tratar con prostatectomía radical la enfermedad primaria y pues tenían otras medidas, pero ya quiero llegarles un poco como hacia lo que ellos querían evaluar. Eso fue el diseño del estudio y el objetivo primario era también evaluar la supervivencia global. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que cuando vieron la supervivencia global en todos los pacientes, también hubo una diferencia que era significativa, una diferencia de 83% versus un 76%, y cuando lo comparaban entre la enfermedad no metastásica y metastásica, se dieron cuenta que la enfermedad no metastásica, en este estudio por lo menos, no hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa, mientras que los pacientes que tienen una enfermedad metastásica, podemos ver que se ve una diferencia entre las dos curvas en la tabla de Kaplan-Meier. Cuando vieron los subgrupos, se dieron cuenta que los pacientes que tenían enfermedad metastásica, como lo vimos anteriormente, fueron los que les fue mejor en este caso. Los pacientes que tenían un score de Gleason, digamos que menor a 7, también fue los que les fue mejor, digamos que son pacientes que nos puede ayudar, o sea, nosotros podemos escoger esta enfermedad, este tratamiento en pacientes que no tienen unas características tan malignas o pues tan agresivas, digamos, en el score de Gleason. En cuanto a la edad, también podemos ver que los pacientes más jóvenes les sirvió más y pacientes que tuvieran enfermedad, que no tuvieran enfermedad recurrente, que tuvieran un diagnóstico de nuevo, les fue mejor con el uso de este medicamento. En el 2019 salieron los dos últimos estudios que habían antes del cambio del paradigma, digamos, que fue el Titan en el 2019, como les dije, que era el uso de la palutamida. Ellos se basaron en un estudio que habían hecho anteriormente para la enfermedad que era localizada, que es el Spartan. Ellos también habían usado en ese caso de la palutamida y se dieron cuenta de varias cosas que ya les voy a mostrar. Es un estudio doble ciego aleatorizado, multicéntrico, con una población de 1052 pacientes, en donde tenían pacientes, como les dije, que tuvieran diagnóstico de cáncer histológico, que fueran asintomáticos o levemente sintomáticos, que tuvieran evidencia de metástasis, permitieron pacientes que no hubieran recibido más de los 6 ciclos de docetaxel de manera previa. Y en el estudio anterior del Spartan se dieron cuenta que la abiraterona estaba asociada a eventos cardiovasculares graves. Entonces, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular no los aceptaron en este estudio, que fue en el caso de los metastásicos. Hicieron la aleatorización, ahí lo tienen anotado, y los objetivos primarios eran básicamente la supervivencia global y supervivencia libre de progresión radiológica, y les hacían seguimiento, como lo pueden ver, con diferentes imágenes y con PSA. ¿Qué se dieron cuenta ellos en los resultados? Perdón. Entonces, en la supervivencia global, una diferencia estadísticamente significativa, solo podemos ver acá por los intervalos de confianza, una disminución de la mortalidad cercana al 33%. Sin embargo, en ninguno de los dos grupos se alcanzó la mediana, por eso es que no se estimó en este estudio pues, cuál era la supervivencia en meses aproximadamente. Cuando evaluaron la supervivencia libre de progresión radiológica, se dieron cuenta que el placebo, como lo pueden ver, los pacientes que no recibieron la abiraterona les fue mucho peor que a los pacientes con apalutamida, una diferencia de más de la mitad con una significancia estadística. No se alcanzó la medida de la población en el grupo de apalutamida versus que sí se alcanzó en los pacientes de placebo, que fue a los 22 meses que presentaron la progresión. Cuando analizaron los subgrupos, se dieron cuenta que los pacientes que tenían enfermedad metastásica ósea les fue mejor, que efectivamente los pacientes que tenían enfermedad visceral no les fue tan bien con esta terapia, los pacientes que habían recibido cetaxel previamente no les fue tan bien, sin embargo, y los pacientes que tenían una alta carga tumoral, podemos ver que casi que toca al 1, sin embargo, por los intervalos de confianza no se ve, y entonces los pacientes que tienen una enfermedad con mayor compromiso metastásico también les fue mejor en este caso. Y pues bueno, M1, que es lo que estamos hablando básicamente. En cuanto a la supervivencia libre de progresión radiológica,
podemos ver que efectivamente los pacientes que tenían enfermedad visceral no les fue bien, los intervalos cruzan el 1, los pacientes que tenían uso previo de Docetaxel tampoco les fue bien, cruza el 1, pacientes mayores de 75 años tampoco le fue bien, este es un medicamento que le vamos a dar sobre todo a los pacientes más jóvenes, y el Ensamet también salió en el 2019, que ellos evaluaban pues, el uso de lanzalutamida, estos dos últimos antiandrógenos de última generación, población de 1.125, pacientes con diagnóstico de cáncer, pacientes que fueran asintomáticos o levemente asintomáticos y pacientes con evidencia de enfermedad metastásica en las imágenes. Hicieron la aleatorización, ahí podemos ver que, los pacientes que estaban con terapia de privación androgénica o que estaban con antiandrógenos de primera generación, esto ya no estaba avalado en la FDA por la FDA en Estados Unidos, sin embargo digamos que se sale el tema, pero estos pacientes pueden ser tratados también así en algunas poblaciones seleccionadas y pacientes que recibieron ensalutamida. Objetivo primario de ellos, evaluar la supervivencia global. Pueden ver que todos esos estudios tratan de ver en realidad ese aparte. En cuanto a la supervivencia global, que se dieron cuenta de ellos que hubo una disminución del riesgo del 33% entre los dos grupos. Al final del estudio, el 80% del grupo de salud también habían sobrevivido después de los 48 meses de seguimiento y los pacientes que estaban con el estándar para ese momento, que era la terapia de privación androgénica, estaban con el 72%. En cuanto a la supervivencia libre de progresión del PSA, que hubiera una progresión de la enfermedad, una enfermedad que fuera resistente a la castración, que es lo que estamos viendo, acá estamos viendo hormonosensible. Ay, perdón. Pues hubo una diferencia del 67% versus un 37% de la sobrevida, con una disminución del riesgo cercana al 61%. Cuando vieron la progresión clínica, se dieron cuenta también que hubo una disminución hasta el 60%. ¿Sí? Y pues ya cuando vieron los subgrupos de la supervivencia global, básicamente pues podemos ver que los pacientes que tenían enfermedad de baja carga tumoral fue a los que mejor les fue, los pacientes que habían recibido Docetaxel de manera previa, perdón, que no habían recibido Docetaxel de manera previa, les fue bien, a los pacientes que habían tenido terapias antirresorptivas, ya fuera con solendrónico o con denosumab, les fue mejor, no les fue tan bien, perdón, los pacientes que tuvieron un Gleason score mayor a 8 con criterios, digamos, de alto riesgo, también les fue bien, a los pacientes jóvenes les fue bien, y los pacientes que no tuvieron metástasis viscerales no les fue tan bien. Bueno, como para adelantar un poco, después de esto, esto es lo que nosotros teníamos antes de este año, y digamos que se había evaluado que si uno cambiaba la terapia con un agente quimioterapéutico y después le daba un antiandrógeno, les iba bien. Entonces ellos decían, ¿y si usamos los dos al mismo tiempo, será que nos sirve? Entonces aquí es donde entra la terapia triple, que eso empezó este año y esto puede llevar a cambiar o más bien está cambiando el paradigma del manejo del cáncer de próstata. El estudio ARASENS salió aquí, los resultados en el 2022, como les está diciendo, y evalúa la darolutamida. La darolutamida ya se había estudiado en el escenario localmente avanzado, no metastásico, por eso es que no hay comparación, digamos, con pacientes con una enfermedad metastásica. Es un estudio que es aleatorizado, fase 3, internacional y multicéntrico, los criterios de inclusión es pues, pacientes que fueran mayores de edad con un diagnóstico histológico o citológico de cáncer de próstata, sintomáticos o levemente sintomáticos, que tuvieran metástasis confirmadas por imágenes y que fueran pacientes candidatos para DT más docetaxel. Entonces, pacientes candidatos para DT más docetaxel, pacientes con alta carga tumoral, según Chartier, una metástasis visceral, 4 más metástasis óseas con una de esas que fuera extra, pues por fuera de la columna vertebral o de la pelvis. ¿Qué excluyeron ellos? Pacientes con enfermedad ganglionar, pacientes que hubieran recibido deprivación androgénica por más de 12 semanas antes de la autorización, que hubieran recibido antiandrógenos de segunda generación, que no hubieran recibido entonces abiraterona, por ejemplo, quimioterapia, inmunoterapia antes de la autorización, radioterapia 2 semanas previas a la autorización, los aleatorizaron 1 a 1, 2 grupos iguales. Un grupo recibió darolutamida de 600 miligramos cada 12 horas en las comidas, mientras que el otro estaba con la terapia estándar, que en ese momento era Chartit, Docetaxel más terapia de presión androgénica. ¿Cuáles eran los objetivos que ellos querían evaluar? Entonces, en cuanto a los primarios, la supervivencia global.
secundarios, tiempos para que avanzara la enfermedad, que se volviera resistente a la castración, tiempo para que el paciente sufriera de más dolor, tiempo de supervivencia libre de eventos esqueléticos es que tenga una fractura patológica por una metástasis en los huesos o que tenga inminencia de una fractura porque está en un área, digamos, de mucho estrés mecánico en el esqueleto, o que tenga compresión medular, que eso es una verdadera urgencia, que la metástasis le va a comprimir la médula espinal y lo puede dejar paralítico. Tiempo para el primer evento esquelético, como les había dicho, tiempo de inicio de terapia antineoplástica subsecuente, tiempo de empeoramiento de los síntomas físicos y tiempo de inicio de opioides por 7 días consecutivos. ¿Qué se dieron cuenta de ellos? Pues que cómo era la población que ellos manejaban. Como pueden ver, pues la mayoría de los pacientes eran mayores de 75 años. La mayoría de los pacientes eran asintomáticos, ECOG 0, no tenían ningún, o sea, no les acaban de diagnosticar el cáncer, digamos, y no tenían ningún síntoma asociado. La mayoría de los pacientes tenían una característica de alto riesgo, que es que tuvieran un Gleason mayor a 8, mayor o igual a 8. También la mayoría de los pacientes tenían metástasis óseas, podemos ver que solamente el 17 o el 18% en los dos grupos tenían enfermedad que fuera visceral. Cuando ellos evaluaron la supervivencia global, pues se dieron cuenta que la mortalidad de la dorolutamida al final del estudio fue de 229 pacientes versus el placebo, que fue de 304 pacientes, perdón, y una disminución del riesgo en un 32%, con un intervalo de confianza que es esta, y una P que son estadísticamente significativos, y eso lo podemos ver reflejado acá también en la tabla. Cuando ellos evaluaron al final del estudio, pues el 62% de la población con dorolutamida había sobrevivido versus el 50.4% en el placebo. No se alcanzó la media en ninguno de los dos, por eso es que no evaluaron, digamos, que cuántos los meses que ellos llegaron a sobrevivir en este estudio. Cuando evaluaron los subgrupos, pues se dieron cuenta que los pacientes que tenían metástasis óseas les fue mejor, efectivamente, que los de metástasis viscerales. Sin embargo, tenemos en cuenta que la población con metástasis viscerales a nivel mundial y en el estudio es más baja, es mucho más baja, es por eso que digamos que no hay tanta evidencia de que funcionen los pacientes con enfermedad visceral. Los pacientes que eran menores de 65 años fue a los que mejor les fue con esta terapia triple, son pacientes más jóvenes, son pacientes más fuertes, pueden aguantar tanto la quimioterapia como el antiandrógeno. Y podemos ver también, pues, que los pacientes que tenían una enfermedad de alto riesgo, que es un Gleason score por encima de 8, también les fue mucho mejor. Y los pacientes, pues bueno, que tenían un diagnóstico de enfermedad metastásica de NOU, también les fue mejor en comparación con los pacientes que habían estado dentro del estudio previamente, que el docetaxel fuera un standard of care, que entraron al estudio, pues estos pacientes no recibieron tanto beneficio de la terapia. Cuando vemos los eventos, digamos los objetivos secundarios, podemos ver que prácticamente todos se cumplieron. Entonces, tiempo para progresión a la resistencia a la castración no se alcanzó en el grupo de la dorolutamida, mientras que los pacientes que reciben solamente docetaxel más terapia de ampliación androgénica, en 20 meses van a ser resistentes a la castración. Tiempo para la progresión del dolor tampoco se alcanzó en el grupo de la dorolutamida, mientras que los pacientes van a sufrir de dolor en un promedio de 27.5 meses y solamente reciben docetaxel y terapia de ampliación androgénica. En cuanto a los eventos esqueléticos, también podemos ver que en el grupo de la dorolutamida pasaron 51 meses para que los pacientes presentaran algún evento esquelético, versus que los pacientes que estaban con la terapia estándar docetaxel, 39 meses. Y pues podemos ver efectivamente que tampoco, pues, en cuanto a la iniciación de otra terapia antineoplásica, no se alcanzó el grupo de dorolutamida. A los 25 meses los pacientes ya estaban recibiendo algún otro manejo adicional al docetaxel, y en el tiempo de, pues, digamos que no hubo más diferencias estadísticas. En cuanto a lo que vimos del tiempo para la progresión de una enfermedad que es resistente a la castración, podemos ver que sí hay una diferencia que es bastante grande entre las dos curvas. Lo mismo podemos verlo con el tiempo para la progresión del dolor, que fue algo que ya comentamos. Y en cuanto a los eventos adversos, pues hay que tener en cuenta que hubo relativamente, digamos que pacientes que tuvieran que descontinuar el manejo por culpa de los medicamentos se presentó en un 13% del grupo de la dorolutamida versus un 10% en el grupo placebo, que es el que ya estábamos viendo,
y podemos ver cómo los eventos adversos son similares entre los dos grupos. Entonces, la neutropenia es similar en los dos grupos, los pacientes que hicieron fiebre asociada a la neutropenia fue similar también entre los dos grupos con un riesgo bajo, y los pacientes que hicieron hipertensión, pues también digamos que eran bajos, siendo similares. Ellos lo que refieren es que de pronto la carga del efecto adverso lo puede dar el docetaxel, que en este momento sería el estándar de manejo para los pacientes con alta carga tumoral. Que digamos la adición de la darolutamida no cambió mucho esa parte, como ese perfil de seguridad del docetaxel, y pues ellos concluyen que efectivamente nosotros podemos usar la darolutamida más docetaxel más terapia de prevención androgénica sin que estemos generando una gran afectación en la calidad de vida de los pacientes, que le estemos generando más eventos adversos y les estamos incrementando la vida, pues digamos incrementando la supervivencia de manera significativa. Este mismo año, con una diferencia de un mes, también salió el PIS-1 2022. En este caso, ellos querían evaluar pues, el papel de la abiraterona como una terapia triple. Es un estudio que fue multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, lo realizaron en 77 hospitales con criterios de inclusión que eran pacientes mayores de 18 años, tuvieron una confirmación histológica o citológica de adenocarcinoma de próstata, asintomáticos o levemente sintomáticos, aceptaron un paciente que tuviera un ECOG-2 pero que era por dolor óseo asociado a las metástasis del cáncer de próstata. Habían recibido terapia de prevención androgénica por tres meses y aceptaron pues, los pacientes digamos, que habían recibido, iniciaron la terapia de prevención androgénica, duraron 6 semanas con la deprivación e iniciaron el docetaxel. ¿A qué pacientes no incluyeron el estudio? Pacientes que tuvieron un carcinoma de células pequeñas puro o que hubieran recibido algún tratamiento con intención curativa previa, háblese de radioterapia o de prostatectomía radical. Los aleatorizaron en 4 grupos iguales. Entonces, ¿cómo eran estos grupos? Uno era el tratamiento estándar, que ellos definen como el standard of care, que ya lo sabemos que es el Chartit, ADT, más o menos docetaxel. ¿Por qué más o menos docetaxel? Cuando ellos empezaron a hacer este estudio, la población la empezaron a recoger en el 2013. Acuérdense que el Chartit salió en el 2015, entonces en el 2013 todavía habían pacientes que solamente estaban con manejo con deprivación androgénica. Entonces, un grupo era el tratamiento estándar, el otro grupo es el tratamiento estándar más radioterapia, el otro grupo es tratamiento estándar más abiraterona y el otro grupo era terapia estándar, que era deprivación androgénica, docetaxel, abiraterona y radioterapia del tumor primario. ¿Cuáles eran sus objetivos? El primario, supervivencia global, supervivencia libre de progresión radiológica. Y los secundarios, supervivencia libre de resistencia a la castración, supervivencia libre de un evento geniturinario de importancia asociado a la enfermedad oncológica, una supervivencia específica del cáncer de próstata, tiempo para un nuevo evento esquelético que ya se los expliqué, cuál era la tasa de respuesta en el PSA con la terapia triple o la terapia tetramodal, el tiempo de inicio de terapia subsecuente, el tiempo de quimioterapia para resistencia a la castración, cambios en la densidad ósea. Como pueden ver, querían evaluar prácticamente que todo con este estudio. En cuanto a la población, podemos darnos cuenta que la gran mayoría de los pacientes eran asintomáticos, había un número, digamos, no depreciable de pacientes que tenían enfermedad ganglionar, mientras que el estudio anterior no nos mostró pacientes con enfermedad ganglionar. En cuanto a los pacientes que tenían enfermedad metastásica, la gran mayoría era compromiso óseo, como lo vemos en todos los estudios, es una gran diferencia entre los dos, metástasis es visceral o óseo, y los pacientes que tenían alta carga tumoral variaban entre el 57 y el 65% en los 4 grupos. En cuanto a la enfermedad de alto riesgo, Gleason de 8 a 10, pacientes también eran la mayoría, y quería poner esto a colación porque la mayoría de los pacientes tenían antecedente de hipertensión arterial, y esto ya lo vamos a ver después. Cuando evaluaron los resultados, se dieron cuenta que la supervivencia libre de progresión radiológica, cuando vieron la población global, mejoró con una significancia significativa, cercano al 46%, Cuando evaluaron a los pacientes que estaban seguros de que había recibido docetaxel, se dieron cuenta que hubo una disminución mayor de la mitad del riesgo de que los pacientes fallecieran con una significancia estadística. Y cuando evaluaron la supervivencia global, se dieron cuenta que en la población global sí hubo una diferencia que era estadísticamente significativa, sin embargo podemos ver que las curvas no son tan pronunciadas. En los pacientes que habían recibido docetaxel, pues podemos ver más ADT,
que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, una disminución del 25% del riesgo de mortalidad. Y cuando ellos dividieron los pacientes según la carga tumoral, según Chartit, que es lo que ya habíamos hablado, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes con baja carga, mientras que sí la hubo en los pacientes que tenían una alta carga tumoral con una disminución del riesgo de un 28%. Digamos que acá están, evaluaron acá los resultados, se dieron cuenta que los pacientes que habían recibido manejo con abiraterona, que están con la terapia triple, progresó su calidad, o pues progresó la supervivencia a 5.7 años versus 4.7 años con significancia estadística, y en cuanto a la progresión radiológica, una diferencia de 4.5 años versus 2.2 años. Cuando vemos la supervivencia libre de la progresión a cáncer de próstata resistente a la castración, también una diferencia estadísticamente significativa, no se alcanzó la mediana en el grupo que estaba con la terapia trimodal, mientras que sí se alcanzó en 5.8 años en los pacientes que están sin abiraterona. Y como lo vimos en la tabla de Kaplan-Meier, acá podemos ver que también hubo una diferencia en la supervivencia en los pacientes que tenían una enfermedad de alta carga tumoral de 5.1 años versus 3.5 años. Cuando analizaron los subgrupos, se dieron cuenta que los pacientes que tenían, que no habían recibido Cetaxel previamente porque estaban, porque lo que les dije, que ellos empezaron en el 2013 a recoger a los pacientes, les fue bien, pero llama la atención que los pacientes después de que el docetaxel se volvió un estándar de manejo, sí les fue bien a estos pacientes. Los pacientes asintomáticos les fue mejor, a los pacientes que, lo que quise aquí anotar es que vemos acá cuál era el método de castración que tenían los pacientes, si era con pastillas, si era con inyecciones o si era con castración quirúrgica. Lo traigo a colación porque aquí en Colombia, digamos que aquí en el Huila, digamos que esta es la terapia de privación androgénica preferida, esa es la mejor, lo castramos, en 12 horas ya el paciente está a niveles de castración y así no nos aseguramos de que él nunca se va a perder de su medicamento, pero acá solamente hay 2 pacientes de los 1000 pacientes, por lo que quería notarles que ellos dicen que no les sirve, pero pues esto es una población europea y norteamericana, no está en una población como la nuestra. En cuanto a los pacientes que era la supervivencia libre de progresión radiológica en pacientes con docetaxel, nos damos cuenta que los pacientes que tenían una alta carga tumoral les fue mejor, a pesar de que a la población global le fue bien. Y cuando vemos la supervivencia global, en la población global, nos damos cuenta que los pacientes que habían recibido Cetaxel les fue bien en comparación con los que no lo habían recibido alguna vez, los pacientes asintomáticos fue a los que mejor le fue, los pacientes que recibieron manejo con agonistas de la GnRH les fue mejor, y en los 2 grupos, tanto en los pacientes que estaban en la población global como los pacientes que recibieron Docetaxel, a los pacientes que tenían una enfermedad con una alta carga tumoral les fue bien en comparación con los que tenían una baja carga tumoral. En cuanto a los eventos adversos, podemos ver que digamos que la aparición de eventos adversos severos es similar entre todos los 4 grupos. ¿Y cuáles fueron los más comunes? Neutropenia. Podemos ver pues que los pacientes que estaban, digamos que los pacientes presentaron abiraterona sobre todo en los 2 primeros grupos, en el de la terapia estándar más abiraterona y la terapia estándar sin abiraterona, por lo cual podemos ver que eso es secundario al uso del docetaxel. Y la hipertensión se vio sobre todo en los pacientes que recibieron abiraterona. Entonces también hay que tener en cuenta que este es un medicamento que nosotros, ahí sí podemos definir cuál le vamos a dar al paciente. Si el paciente tiene antecedente cardiovascular, yo prefiero no darle abiraterona y más bien le voy a enzalutamida. ¿Qué concluyen ellos? Pues que se confirmó que la combinación de la abiraterona con la terapia estándar, o sea, docetaxel y ADT, muestra una mejoría en los pacientes que tienen un cáncer de próstata metastásico hormonosensible, sin embargo, no se ha determinado si pueda mejorar la sobrevida en los pacientes que tienen un cáncer de próstata metacrónico asociado a otra enfermedad. No se determinó si la terapia triple es superior a la ADT más abiraterona, se requiere un seguimiento más largo para definir si la terapia tetramodal con radioterapia si va a tener algún beneficio. ¿Esto por qué? En el primer análisis, que es el análisis que yo les estoy mostrando, que es el único que tenemos por ahora, no se alcanzó el número planeado de eventos de supervivencia global y de supervivencia libre de progresión radiológica en los pacientes que tienen la enfermedad oligometastásica.
Ya como para finalizar, quise hacer este cuadro como para comparar los estudios. Entonces estamos hablando de pacientes que tienen enfermedad metastásica con alta carga tumoral. En cuanto al Chartit, en la población global, una diferencia de 57.6 meses versus 44 meses, y en los pacientes que tienen una enfermedad de alto carga tumoral, los pacientes tuvieron una sobrevida de 49.2 versus 32.2 meses, cuando lo comparamos con el Latitud, bastante similar. Sin embargo, cuando lo comparamos con el Aracens, después de que hicieron un seguimiento de 48 meses, no se alcanzó la supervivencia, la medida de supervivencia global en el Aracens, mientras que los pacientes que están solo con docetaxel y ADT fue de 48.9 meses. Nos toca esperar un análisis más adelante para saber exactamente estos pacientes, según el Aracens, cuando reciben manejo con darolutamida en la terapia trimodal, cuál va a ser su supervivencia global. Y en el PIS-1 podemos ver cómo es 68 meses lo que nosotros le estamos llevando a aumentar la vida, pues la supervivencia a estos pacientes con la terapia trimodal. Cuando evaluamos la supervivencia libre de progresión radiológica, lo evaluaron el Latitud y el PIS-1, que son los dos estudios que hablan de la abiraterona. Podemos ver que en el Latitud fue de una supervivencia libre de progresión de 33 versus 14.8 meses, mientras que en el PIS-1 fue de 54 versus 26.4 meses. O sea, es una diferencia totalmente abismal entre los dos estudios que usan el mismo medicamento, pero uno combinado con el docetaxel y el otro que no. Y en cuanto a los eventos adversos importantes, pues podemos ver que, como lo mostramos en el Chartit, neutropenia, febril, fatiga, neuropatía, digamos que son relativamente bajos. El Latitud con darolutamida, podemos ver que la hipertensión arterial, la hipocalemia y la hiperglicemia fueron los principales. En el Aracens, comparando entonces Aracens directamente con el Latitud, podemos darnos cuenta pues que la neutropenia febril es relativamente baja, y esto está asociado más que todo al 6% que nos daba Chartit previamente, y la hipertensión arterial es la que está asociada al uso de los antiandrógenos. Y el PIS-1, hipertensión arterial un 22% versus un 13% del grupo control, asociado al uso de la abiraterona, y la neutropenia se presentó en un 10 al 9% asociado al uso del docetaxel. Sin embargo, la abiraterona y el docetaxel, digamos que se metabolizan por el citocromo 3A4, y entonces esto puede llevar a un aumento de la hepatotoxicidad. Cuando nosotros estamos usando abiraterona, entonces tenemos que pensar en pacientes, si el paciente tiene enfermedad hepática o si el paciente tiene enfermedad cardiovascular. Ya para concluir un poco lo que hablamos, pues como les dije, se debía definir con la lógica, digamos, de que uno funcionaba después del otro, porque no todos juntos van a funcionar mejor, que pudiera tener un efecto de sinergismo. Hubo una diferencia que era estadísticamente significativa a la supervivencia global cuando se comparaba con el Chartit, que era el Standard of Care, versus el Latitud, que eso lo vimos en las tablas, en las diferentes tablas, en la última tabla que les quise mostrar. Hubo una diferencia significativa en la supervivencia libre de progresión radiológica cuando hablamos del PIS-1 con el uso de la abiraterona. La tasa de eventos adversos fue similar entre los diferentes grupos de intervención y placebo, digamos que ya lo que vimos está asociado al uso de la abiraterona, hepatotoxicidad o enfermedad cardiovascular. Todavía nos queda pendiente saber cuál es el papel de la radioterapia. Entonces, en este momento estamos hablando de una terapia trimodal. Más adelante de pronto podemos estar hablando de que también le vamos a dar radioterapia, no lo sabemos, estamos pendientes de eso todavía en el siguiente análisis del estudio PIS-1. Y pues también hay que tener en cuenta que uno dice, oiga, pero le está metiendo 3 medicamentos al señor, ¿será que sí vale la pena? Pues son 68 meses lo que les mostré, que le estamos dando más de vida al paciente que no tiene una intención curativa. Entonces, la terapia trimodal debería ser el nuevo estándar de manejo en los pacientes que tienen una enfermedad que es de alto riesgo o que tienen una enfermedad con alta carga tumoral. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Juan Camilo Amaya, quien nos acompañó en esta tarde, por supuesto, con un tema bastante importante. Hay que recordar que también nos han seguido muchísimo en redes sociales, a través de la página de Facebook del Centro Especializado de Urología, más de 2.000 personas alcanzadas y cerca de 1.200 reproducciones. Recordemos que al final vamos a entregar un certificado bien especial para todos ustedes,
viene también premiación, clausura, así que tranquilitos, si quieren levantar la manito, manos arriba o abajo para desestresarnos un poquito, porque viene un tema, por supuesto, también muy importante a esta hora y tiene que ver con los beneficios de la intensificación terapéutica en CPHSM con el doctor Juan Carlos García. Él es médico urólogo, Pontificia Universidad Javeriana, Clínica Reina Sofía y Clínica del Country en Bogotá, en Colombia. Así que a él vamos también a recibirlo, por supuesto, merecidamente, con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, tocó concluir la jornada tan interesante y tan llena de tantos conocimientos del día de hoy. Muchas gracias a los que están todavía aquí presentes. Vamos a hablar entonces un poco de lo que ya habló el doctor Amaya, pero vamos a hacer énfasis y digamos que con que quede el mensaje. Hoy en día, definitivamente, tratar el cáncer de próstata metastásico con solamente bloqueo hormonal, que era lo que hacíamos más o menos hasta hace 8 o 10 años, ya no se debe hacer. Tenemos que tener claro que hoy el cáncer de próstata metastásico, de entrada, cuando lo diagnosticamos, debemos hacer una combinación de medicamentos. Con que quede ese mensaje, creo que me doy por satisfecho. Entonces, estos son mis conflictos de interés para charla del día de hoy. Entonces, es importante arrancar con algunas definiciones. Algo tocó ya el doctor Amaya en cuanto a que definitivamente, además de hablar de alto volumen o alta carga y baja carga, también tenemos que hablar de dos términos como son los pacientes con cáncer de próstata metastásico sincrónicos o los pacientes metacrónicos. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si el paciente fue diagnosticado de novo, es decir, llegó a nuestro consultorio sin ningún tratamiento previo, o si el paciente ya fue tratado con alguna otra cosa y años después llega a nuestro consultorio metastásico de igual manera. Algunas cifras importantes: definitivamente en Estados Unidos sigue siendo el cáncer de próstata uno de los tumores más importantes y en el mundo, incluyendo Colombia. O sea, podemos hablar que en los hombres es de pronto la enfermedad que más se estamos diagnosticando oncológicamente hablando. Adicionalmente tenemos, ese es un dato interesante, los pacientes, a pesar de que el cáncer de próstata tiene una mortalidad descrita, es importante aclarar, y fíjense cómo todavía la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en los pacientes con cáncer de próstata. Esto es interesante porque tenemos que saber que los pacientes que tienen bloqueo hormonal, pues uno de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta es el riesgo cardiovascular. Esta es una cifra de la cuenta de alto costo, como nos damos cuenta cómo desde el año 2015 ha aumentado ostensiblemente la prevalencia del cáncer de próstata y cómo la mortalidad se ha casi duplicado. Ha pasado de 5.2 en el 2015 hasta 9.03. Esta es otra información muy importante. Fíjense cómo definitivamente la supervivencia de los pacientes metastásicos no es igual en cualquier sitio o localización de la metástasis. Como se dan cuenta, definitivamente es mucho más agresivo un tumor metastásico de próstata cuando encontramos la metástasis en la región hepática. Tenemos una sobrevida tan solo de 14 meses. Si comparamos, por ejemplo, con los pacientes que tienen metástasis pulmonar, que llegan a una sobrevida de 19 meses. En cuanto al origen de cáncer de próstata metastásico, tenemos que también entonces, como les decía yo inicialmente, tener claro si es un paciente de novo o si es un paciente que ya fue tratado. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que el porcentaje de pacientes de novo oscila aproximadamente entre el 5 y el 20% en países desarrollados y más o menos entre un 30 y un 60% en vías de desarrollo. Probablemente eso tiene que ver con la dificultad que tienen algunos sitios para, digamos, atender a esos pacientes y seguramente tener un tratamiento, digamos, bastante juicioso en este sentido. También quiero hacer énfasis en cómo hay una gran diferencia en el pronóstico. Fíjense ustedes la diferencia que hay en los pacientes que inicialmente tuvieron un cáncer de próstata localizado, se trató de alguna manera, bien sea con cirugía o radioterapia,
hacen metástasis en este grupo de pacientes, tenemos un pronóstico del 44% de muerte por causa de cáncer. Si comparamos con el paciente que de entrada llega metastásico a nuestra consulta, el pronóstico es mucho peor, tiene un riesgo de mortalidad hasta el 56%. Una clasificación que, digamos, se repite, pero es como la base de este tipo de patología, y es cuando hablamos de alto riesgo o de bajo riesgo, o de alto volumen y bajo volumen. Definitivamente los dos estudios que nos han, digamos, determinado esto es el CHARTIT y el LATITUDE, pero acá quiero hacer énfasis en que todo paciente con enfermedad visceral, metástasis visceral, fíjense cómo en todas las definiciones, que hay varias además de esas dos, coincide en que ya se trata de un paciente de alto riesgo. Adicionalmente, en CHARTIT entonces lo clasificamos de alto riesgo, pacientes que presentan más de 4 metástasis, uno por fuera del esqueleto axial, y en LATITUDE 2 de 3, en cuando además de la metástasis visceral tenemos un Gleason de alto riesgo o de alto grado, mayor a 8, más de 2 factores, incluyendo más de 3 metástasis en hueso. Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación? Tenemos que diferenciar todos esos estudios que ya se han nombrado con esos nombres raros, tenemos que tener en cuenta y diferenciar qué, digamos, clasificación y qué número de pacientes y tipo de pacientes tuvieron. Hay que tener en cuenta que en todos los estudios los pacientes M1 de novo, se benefician de la combinación de TDA. Mensaje importante, en todos los estudios se benefician de combinar el bloqueo hormonal. En CHARTIT y en SAMET, los pacientes M1 post-tratamiento fueron de un 27 y 42% respectivamente, sin beneficio estadísticamente significativo. O sea, no en los de novo, sino en los pacientes que ya fueron tratados. En LATITUDE, que es otro de los estudios, el 100% de los pacientes eran metastásicos de novo. Quiere decir que seguramente en este estudio estos resultados no podemos usarlos en aquellos pacientes que son metastásicos después de un tratamiento. En STAMPEDE solo el menor del 5% y en TITAN del 15% fueron metastásicos post tratamiento. Por tanto, tenemos que tener claro que algunos fármacos, especialmente abiraterona, en los pacientes M1 post tratamiento no es claro su beneficio. ¿De acuerdo? Una gráfica en donde mostramos cómo desde 1941, cuando se describió y fue motivo del premio Nobel de este doctor, el bloqueo hormonal para cáncer de próstata metastásico, no teníamos nada diferente a esto hasta el año 2015, o sea, hasta hace más o menos 7 años, donde ya ha empezado a salir toda esta información, que es demasiada información y todos los días sigue saliendo información. O sea, este escenario definitivamente es uno de los escenarios en cáncer de próstata que más está cambiando y que más nueva información nos está trayendo todos los días. Y fíjense cómo ya hasta en el 2017 pasamos de tener la quimioterapia, que fue la primera opción diferente a bloqueo hormonal, como ya arrancamos con estos medicamentos de nueva generación, como fue la abiraterona y posteriormente los otros medicamentos que ya conocemos, como la enzalutamida, apalutamida y darolutamida. Esta es la línea del tiempo que nos muestra precisamente eso, y acá están arriba descritos los principales estudios en cada una de las moléculas. Es importante también, sobre todo los urólogos, irnos familiarizando con los nombres de esos estudios, porque es clave saber cuando nos nombran cierto estudio, por lo menos a qué molécula hace referencia y en qué escenario. Entonces, estos son los diferentes estudios, estos 3 estudios en docetaxel, con buenos HR, el estudio de los bloqueadores de receptores hormonales, como son estos acá que están descritos, y en radioterapia hay 2 estudios que también les voy a nombrar brevemente, en donde sobre todo se hace énfasis la utilidad que puede tener en los pacientes de bajo volumen. Por eso, importante siempre diferenciar si es alto volumen o baja carga. En la mayoría de artículos, si ustedes revisan, todos los estudios tienen resultados positivos, con beneficio en cuanto al objetivo principal de cada uno de los estudios. Entonces, aquí tenemos que entrar a considerar, tenemos varias opciones,
todas las opciones funcionan bien, con buenos resultados según los estudios. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el momento de decidir el tratamiento? Lo primero, el paciente es de alto o de bajo volumen, fundamental. Lo segundo, el paciente es asintomático o es sintomático. La calidad del paciente, la calidad de vida del paciente en ese momento, es un paciente que tolere, por ejemplo, una quimioterapia. El ECOG, que es importante siempre medirlo, especialmente en la consulta oncológica. Su expectativa de vida, ¿se justifica hacer un gasto a veces muy alto en un paciente que probablemente tiene una muy baja expectativa de vida? Y es muy importante el concepto del paciente. ¿El paciente realmente está dispuesto a ser sometido a un tratamiento intravenoso con quimioterapia con posibles efectos adversos? ¿Está dispuesto a recibir un bloqueo, por ejemplo, de castración química o quirúrgica? Entonces, estos son todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para definir el tratamiento en estos pacientes. Entonces, vamos a hablar un poco más general. Ya el doctor Amaya fue mucho más preciso y mucho más, digamos, juicioso en discriminar cada uno de estos estudios, pero básicamente para que nos demos cuenta cómo definitivamente los diferentes estudios, específicamente en este caso docetaxel, contamos con estos tres estudios en este escenario. Fueron el GTUC-15, el CHARTIT y el STAMPIT. Fíjense ustedes las curvas, como en los tres estudios definitivamente hubo un beneficio de utilizar docetaxel o quimioterapia en este grupo de pacientes si lo comparamos con el placebo, y aquí está un poco mejor descrito en cuanto a sobrevida. Si hablamos en cuanto a alto y bajo volumen, fíjense cómo hay una importante diferencia en los pacientes que tienen un alto volumen versus en los pacientes que tienen un bajo volumen. Probablemente es obvio que el resultado y el beneficio es mucho mejor en los pacientes que tienen un alto volumen. Los estudios en salutamida básicamente son dos, el estudio ARCHES y el estudio ENSAMET. Fíjense también cómo estas dos gráficas definitivamente nos muestran de una forma muy clara que hay un beneficio de combinar el bloqueo hormonal con esta molécula si comparamos a no combinarlo y usar solamente el bloqueo hormonal. También tenemos muy buenos HR, en este caso, en este momento, todavía no existía información madura para poder determinar, pero ya contamos con esta información. Este fue un subanálisis publicado recientemente, en donde nos damos cuenta cómo definitivamente hay una diferencia en la supervivencia global, siendo para el grupo de ensalutamida más bloqueo el 71% versus el 57% de los pacientes que solamente recibieron bloqueo hormonal. Definitivamente ensalutamida más bloqueo mejoró la supervivencia global en un 34%. Y este es un estudio que fue publicado, es mucho más reciente, es un póster, todavía no ha sido publicado, que se discutió en el ASCO, que es un congreso de oncología, de pronto el más grande que hay en el mundo, que se realiza en Chicago todos los años, en donde mostraron los datos más maduros hasta 5 años, en donde sigue habiendo a 5 años un beneficio de utilizar ensalutamida. Una diferencia del 67% para el grupo que combinó ENSA más bloqueo versus 57% solamente con bloqueo. También es interesante en este póster cómo, y por eso hice la diferenciación inicial de sincrónico y metacrónico, como algo que también tocó el doctor Amaya en cuanto a las tripletas, que es lo que se hablaba de combinar docetaxel más bloqueo convencional más bloqueo con alguno de estos nuevos medicamentos. Fíjense cómo utilizando ensalutamida, que todavía no ha tenido estudios específicamente en este escenario, todavía no han salido los resultados, parece ser que en este escenario, fíjense la diferencia, la gráfica, la línea gris es el paciente que recibió ensalutamida y la ensalutamida más docetaxel, o sea la tripleta, y la línea negra solamente ensalutamida. Parece ser, y el único punto de las gráficas observamos que sobresale o está por encima la línea gris, que es esa tripleta, es en aquellos pacientes con alto volumen sincrónicos, es decir, el paciente que ha sido diagnosticado metastásico de novo, de alto volumen, de novo, parece ser que es el donde
hay mejor respuesta de estas famosas tripletas? Eso pues es una hipótesis que todavía pues falta por corroborar. En cuanto a los estudios de abiraterona, tenemos básicamente dos, el Latitude y el Stampede, en donde también encontramos unas gráficas que a grandes rasgos nos demuestran que el beneficio de combinar esta molécula con el bloqueo hormonal es bastante claro en este grupo de pacientes, por tanto también tenemos esta molécula para utilizar en este escenario. En cuanto a la apalutamida, el famoso estudio Titan, donde también hay unas curvas de sobrevida que nos marcan una mejoría con un HR del 0.67, acá aclaran que hubo un porcentaje del 62% en pacientes de alto volumen versus un porcentaje del 37% de bajo volumen. Es decir, se trataron pacientes tanto de alto como de bajo volumen. Es importante también tener en cuenta cuáles son los efectos adversos de estas moléculas. Ejemplo, en quimioterapia tenemos que saber que las principales cosas que podemos esperar son, uno, las neuropatías sensoriales, que pienso yo es una de las cosas más frecuentes en los pacientes que están en ese tratamiento. Ellos refieren parestesias, hormigueo, tanto en las manos como en los miembros inferiores. Y otro muy importante son las alteraciones en las líneas sanguíneas. Este es un efecto que solamente produce la quimioterapia comparado con los otros tratamientos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con las comorbilidades de los pacientes. En cuanto a la ensalutamida, encontramos que la fatiga es una de las cosas que está descrita dentro de los efectos adversos y es una de las cosas que podemos encontrar en los pacientes que nos refieren algunos en nuestra consulta. Y hay uno, digamos, que sobre, digamos, se diferencia a los otros y es el riesgo de presentar convulsiones. No quiere decir que este medicamento esté contraindicado en los pacientes con antecedente de epilepsia, pero sí se recomienda utilizar con cuidado este tipo de medicamento en, este tipo, en los pacientes con estos antecedentes. En cuanto a la abiraterona, moléculas que tenemos, digamos, a disposición para manejar nuestros pacientes, nos damos cuenta cómo la hipertensión, alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalemia y alteraciones en la función hepática y cardiovascular son de los factores que tenemos que tener en cuenta y por eso es importante hacer algunos estudios de potasio, enzimas hepáticas y tomar, estar pendiente de la tensión arterial en estos pacientes que están recibiendo esta molécula. En cuanto a apalutamida, de lo más frecuente el prurito y el rash generalizado y el hipotiroidismo. Este es un efecto adverso que de pronto no está muy en nuestra cabeza como urólogos, pero se presenta. Entonces, sí, la recomendación personal es que en estos pacientes que están tomando o recibiendo apalutamida, se les haga un chequeo ocasional de la TSH para revisar cómo está ese tema. Otra cosa importante, ¿qué tanto afecta la calidad de vida estos tratamientos? Chartit, docetaxel, fíjense cómo las primeras semanas definitivamente la calidad de vida se afecta bastante. O sea, estos pacientes de quimioterapia los primeros días son muy, muy fuertes y los pacientes se deterioran bastante esos primeros días. Entonces, claro, recibir tripleta, recibir quimio, recibir bloqueo y el otro bloqueo y de pronto radio, buenísimo, pero ¿a qué costo y cuál es el efecto en calidad de vida de los pacientes y qué pacientes pueden tolerar toda esta cantidad de diferentes mecanismos de acción? Son cosas que tenemos que preguntarnos. En cuanto a la ensalutamida, fíjense cómo no hubo mayor diferencia en cuanto a los pacientes que solamente recibieron placebo, se mantiene una calidad de vida muy estable. En los pacientes de abiraterona, inicialmente también mejora bastante según y se compara con los pacientes de placebo, solo bloqueo, si hay una marcada diferencia en este caso, y con apalutamida tampoco hay muchas diferencias muy claras. Acá también era para hacerles algo de énfasis en cuanto a la afectación que hay en la calidad de vida, como inicialmente hay una afectación bastante importante en el grupo de quimioterapia. Entonces hablemos un poco, ya todo lo que hablamos en este momento fue alto volumen o alta carga. Ahora vamos a pasar al otro escenario. ¿Cuál es bajo volumen? Pues los que no cumplen con los criterios que les dije, o sea, pacientes con menos metástasis en hueso, pacientes que no tienen metástasis visceral y pacientes probablemente con un Gleason no tan agresivo. ¿Listo?
¿Qué tenemos? Entonces dicen, bueno, ¿y cómo es la definición de oligometástasis o bajo volumen? Hay muchas definiciones, los radioterapeutas incluso dicen que toda metástasis que es irradiable se puede considerar de bajo volumen o se puede irradiar, en fin. Pero si revisamos, definitivamente la coincidencia va más o menos en los diferentes estudios entre 3 y 4 metástasis. Todo lo que esté por debajo de 3 o menos metástasis, hasta 4 diría yo, son pacientes que podemos considerar oligometastásicos o de bajo volumen. En este escenario que tenemos, aquí sí entra de manera principal el uso de la radioterapia. Entonces, en estos pacientes podemos, por ejemplo, este es el famoso estudio Horrat, en donde si se dan cuenta, no hubo una diferencia en tratar a estos pacientes si eran tratar a estos pacientes con bloqueo o bloqueo más radioterapia. Pero ¿qué pasó acá? Fíjense que no hubo una diferenciación en los grupos según el número de metástasis. Metieron a todos en la misma canasta, por tanto no hubo una diferenciación. Comparémoslo con este estudio, que es el famoso estudio Stampede, otro de los brazos. Ese estudio, nos han dado cuenta, hablamos todo el tiempo de eso, tiene muchos brazos y cada brazo es algo diferente, en donde nos damos cuenta cómo acá sí diferencia en los pacientes de alto y bajo volumen, y fíjense cómo en bajo volumen la radioterapia sí marcó una diferencia muy importante comparado con los de alto volumen. Por tanto, podemos concluir que la radioterapia sí es una opción que podemos utilizar en estos pacientes metastásicos de nuevo de bajo volumen. ¿De acuerdo? Entonces, paciente con cáncer de próstata metastásico hormonosensible, ¿qué tenemos? Bajo volumen, ¿qué podemos utilizar? Siempre bloqueo hormonal. A pesar de que lo más viejo que tenemos, todos los estudios incluyen bloqueo hormonal. Ningún estudio es sin bloqueo hormonal convencional, ¿no? Estamos hablando con el bloqueo quirúrgico, que no es tan frecuente en otros países, y o químico. Más cualquiera de estas opciones, docetaxel, o abiraterona, o enzalutamida, o apalutamida, más radioterapia. ¿De acuerdo? Este es como el manejo ideal. Y en alto volumen, ¿qué tenemos? Bloqueo hormonal, más quimioterapia, o abiraterona, o enzalutamida, o apalutamida. Con los datos que tenemos hoy del estudio Aransens y del estudio PIS-1, tenemos entonces que incluir en este grupo la famosa tripleta, que a pesar de que se ha intentado hablar del standard of care o el tratamiento que debemos utilizar hoy en día, creo que tenemos que utilizar con mucho cuidado, usar esta terapia con mucho cuidado, porque como les digo, son tratamientos, sobre todo la quimioterapia, que tenemos que saber muy bien a quién se la estamos formulando o indicando, porque nosotros no la formulamos, eso lo formulan los oncólogos clínicos, y definir exactamente cuál es el grupo de pacientes dentro de este grupo de alto volumen que realmente se benefician del beneficio que sabemos que ya produce. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dicen las guías? Básicamente lo que ya dijimos en NCCN actualizadas del 2022, nombran todas las moléculas que acabamos de nombrar, con todos los estudios, radioterapia, las guías europeas. Mensaje principal, definitivamente hoy, año 2022, no podemos ofrecer monoterapia o solamente bloqueo hormonal con una sola molécula a los pacientes metastásicos de nuevo. Como siempre, hay excepciones, pacientes muy comprometidos, pacientes con 90 años, demasiada edad, muy baja expectativa de vida. Sigue habiendo ese paciente, pero cada vez mucho más seleccionado. ¿De acuerdo? Definitivamente, la combinación, ofrecer manejo combinado bloqueo hormonal con quimioterapia en pacientes cuya primera presentación fue metastásico, pero, ojo este término que me gusta mucho, si son fit, si consideramos que el paciente va a aguantar la quimioterapia sin deteriorarse demasiado. ¿Sí? Y finalmente, tenemos que considerar entonces la combinación de radioterapia con bloqueo en los pacientes que tienen un bajo volumen, pero nunca, nunca ofrecer este bloqueo radioterapia o cirugía en pacientes M1 con alto volumen. ¿Listo? O sea,
La radioterapia solamente entra en el escenario de bajo volumen, como les dije. Y definitivamente todavía no hay ningún estudio que nos diga que nos sirve combinar bloqueo con manejo quirúrgico, que es lo que nosotros hacemos usualmente. Entonces, nuevamente, esta gráfica, fíjense cómo las diferentes opciones, todos los medicamentos que estamos utilizando, qué consideraciones finales. Entonces, si el paciente es quimio fit, o sea, creemos que aguanta la quimioterapia y es de alto volumen, pues incluyamos la quimioterapia. Si definitivamente no es quimio fit y es de alto volumen, pues salimos, sacamos el docetaxel, pero tenemos las otras opciones que ya les demostré, que tiene estudios que argumentan y demuestran que funcionan con buenos resultados. Bien sea quimio fit o no, pero es de bajo volumen, definitivamente tenemos que incluir la radioterapia. ¿Listo? Y si es de bajo volumen previo a terapia local, básicamente apalutamida, enzalutamida. ¿Listo? Consideraciones personales. Docetaxel para enfermedad metastásica de muy alto volumen, predominio visceral y alto riesgo, sobre todo en pacientes con tumores muy desdiferenciados. Creería yo que este es el grupo donde se justificaría utilizar la tripleta, o sea, los tres medicamentos. No usar quimio en pacientes con falla hepática, neuropatía importante o trombocitopenia. Fíjense que hay contraindicaciones para usar quimioterapia. Así tengamos un mejor beneficio, pues no la podemos usar en el caso de la tripleta. No usar AVI en pacientes con insuficiencia, AVI se refiere a abiraterona, con insuficiencia cardíaca severa, hipertensión mal controlada, diabetes mellitus mal controlada o falla hepática. Son comorbilidades que de entrada nos están seleccionando los pacientes para otro tipo de moléculas. Usar ENSA con precaución en pacientes con antecedente de convulsiones o enfermedad neurológica. ¿Listo? Tripletas, lo dejo interrogado, ya pues tuvimos una charla al respecto. Entonces, pues básicamente eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su asistencia y por su atención. Por supuesto, muchas gracias. Muy puntual, se le salió bien. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cansaditos? ¿Contentos? Bueno, pues entremos para hacer ya prácticamente nuestro cierre. Premios todavía para los asistentes. Muchas gracias por haber estado de inicio a fin en este importante simposio surcolombiano actualización en urología 2022. Vamos a hacer entrega de premios aquí de manera interna, de manera presencial. Mientras tanto, vamos agradeciendo a todas las personas que nos han seguido en este simposio a través de las redes sociales del Centro Especializado de Urología. Por supuesto, tuvimos cerca de 2.000 personas alcanzadas, más de 1.000 reproducciones. A ellos les queremos agradecer y esperamos que haya sido muy fructífera esta capacitación. Internamente nos vamos a quedar aquí para entregar más y más premios para nuestros asistentes. ¿Quiénes quieren laboratorios clínicos? A ver, ¿quién me levanta la manito? Nadie, pero yo la voy a sortear. Tenemos laboratorios de Aida Asensio, entonces vamos a hacer entrega con preguntas muy, muy sencillitas. A ver, la última, la pregunta que les voy a hacer a esta hora tiene que ver con el último expositor. ¿Cuál fue el tema de nuestro último expositor? Estamos hablando del doctor Juan Camilo García. ¿Quién me dice? Para que se gane un super premio. El último tema que acabamos de ver, ¿cuál es? ¿Quién apuntó en la agenda? Ya se lo ganó. Reciba un super bono. Laboratorio Clínico de Aida Asensio. Tenemos, ¿quién más quiere ganarse premios? A ver. ¿Quién quiere el bono de 100.000? Ah, ahora sí, ¿no? Bueno, listo. Tenemos otra preguntita por allí para otra persona que nos quiera responder. Por ejemplo, ¿quién fue nuestro antepenúltimo expositor? ¿Quién me dice? Muy bien, Buzo Verde. Muy bien, se ganó el premio también. Otro premio por aquí. Voy a preguntarle a otra persona que nos diga, ¿con qué expositor iniciamos la tarde de hoy? ¿Quién? Con Germán Buitrago. Muy bien.
Otro premio, vengan, reciban los premios de una vez. Y se viene el premio mayor. Bono de 100,000 pesos. ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a preguntarle, esta es muy sencillita. Muy sencillita. El que primero me levante la mano, ojos abiertos. Bono de 100,000 pesos. La persona que me diga el nombre completo de la gerente del CEU. ¿Quién me levantó la mano? La primerita. Bueno, listo. Felicitaciones, bravo, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí, señoras y señores, vamos a hacer la clausura, por supuesto, de este importante evento denominado Simposio Surcolombiano Actualización en Urología 2022. Vamos a entregar nuestros premios a nuestros ganadores, por supuesto, Laboratorio Clínico de Aida Asensio. Laboratorio Clínico de Aida Asensio, felicitaciones. Ya vienen con el bono de los 100,000 pesos. Por supuesto, hacemos el llamado a la doctora Gloria Esperanza Sánchez para que nos acompañe en este momento. Por supuesto, felicitaciones a nuestra ganadora. Y también llamamos a Nicole, en esas auxiliares, para que en mano derecha mía, por favor, nos ubiquemos para hacer la entrega de nuestro respectivo souvenir. Por supuesto, a los asistentes, vamos a decirles que vamos a tener nuestro certificado en la parte externa. No se vayan todavía, tenemos refrigerio, tenemos mucho para contarles ya finalizando este importante simposio. Pero antes quiero decirles que, por supuesto, muy merecidamente queremos hacer una entrega de un certificado también a nuestros panelistas, a quienes con todo su esfuerzo y con todo su conocimiento vinieron hoy a entregarnos justamente algo de todo lo que han aprendido. Así que a ellos se les entregará un certificado que dice así: Centro Especializado de Urología certifica que Juan Carlos Osorio Iriarte participó como conferencista de manera presencial en el segundo simposio surcolombiano actualización en urología, entregado en Neiva, Huila, junio 11 de 2022, firma el doctor Javier Osorio Manrique, firma la doctora Esperanza Sánchez Castro y firma la doctora Elsa Patricia Sándala Zavala. Así que vamos a entregar entonces este reconocimiento a nuestros panelistas y el primer llamado sin duda es al doctor Juan Carlos Osorio Iriarte. Un aplauso, por favor. Hacemos también el llamado a otro de nuestros panelistas de esta mañana, al doctor David Naranjo Cairus, quien nos entregó un importante tema. Un aplauso, por favor, aplauso. Vamos a terminar con ánimos. Por supuesto, ya viene el refrigerio, tranquilos. Seguimos llamando al doctor Joseph Sánchez. En esta mañana también estuvo con nosotros. Otro aplauso para Joseph Sánchez, urólogo de la Universidad del Bosque. Muy bien. Seguimos haciendo nuestro llamado, por supuesto, a la instrumentadora quirúrgica Mónica Cristancho. Un aplauso. Está en la parte externa, sabemos que está en la parte externa, así, bueno, alguien que me colabore, por favor, con el llamado. Mientras viene Mónica Cristancho, seguimos haciendo llamado, por supuesto, a las personas que hoy nos han acompañado, panelistas, el doctor César González. ¡Oh, eso! ¡Un aplauso! Seguimos haciendo otro llamado, por supuesto, a más panelistas de este día. Estamos hablando del doctor, nada más y nada menos que Germán Buitrago. El aplauso también, hablando de temas muy importantes, ¿no?
Sí, fue breve. Buenas tardes y hasta luego. Quedamos preocupados. Seguimos llamando, por supuesto, al doctor Paulo Emilio González. Y el aplauso para Camilo Andrés Amaya. Juan Camilo García, ya viene dando pasos. Juan Camilo Amaya. Ya Juan Camilo Amaya. Y por supuesto saludamos también, llamamos al doctor Eider Fuentes. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, el reconocimiento, sin lugar a dudas, es a todo el esfuerzo realizado por la gerente de este Centro Especializado de Urología, la doctora Gloria Esperanza Sánchez, a quien les damos las gracias y yo creo que se merece un muy fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia a este importante evento y lo más importante que nos acompañaron hasta el final y que estos eventos pues es un enriquecimiento de conocimiento de manera recíproca. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a un muy suculento refrigerio, por supuesto el certificado. Muchas gracias, les acompañó Mayerly Plazas Moreno. En el Centro Especializado de Urología llevamos 11 años evolucionando. Buscando siempre una calidad de atención superior. Mantenemos una posición de vanguardia en la aplicación de las mejores prácticas. Somos líderes en la subespecialidad de urología oncológica, urología pediátrica, salud sexual y reproductiva, urología ginecológica. Contamos con salas de cirugía, hospitalización, imágenes diagnósticas y servicios de alta tecnología para todas las subespecialidades de urología. Actualmente contamos con 10 sedes a nivel nacional. Departamento del Huila, sede principal Neiva. Consulta externa.
sede La Plata, sede Garzón y sede Pitalito. Departamento del Tolima, sede Ibagué y sede Espinal. Departamento del Putumayo, sede Mocoa y sede Puerto Asís. Departamento del Atlántico, sede Barranquilla. Departamento de Boyacá, sede Sogamoso. Próximas aperturas de nuestros servicios en urología en el Hospital de Alta Complejidad del Magdalena, Centro, en La Dorada, Caldas, y la Clínica Calambeo en Ibagué, Tolima. Todo esto enfocado en la seguridad del paciente. Centro Especializado de Urología. 11 años cuidando cada detalle para ser mejores.